Hola, buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 18, que le hemos titulado Simmons no lo hizo tan mal. Episodio 12, ¿no? Ya de los playoffs, ¿no, chicos? Sí. Bueno, Estamos ya ya va. encarando la recta final. Parece que no, pero oye, ya son episodios de esto. Bueno, ¿qué tal estos días? Bien. Todo perfecto. Sí. Ahora durmiendo mejor, ¿no, Carlos? Más tranquilos, nos va mejor el tránsito, todo mejor. Sí, la duermo perfecto. El otro día al hockey, ya que digo, venga, voy a dormir. Pom, 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 pom. San Juan. ¡Viva San Juan! Pero en hockey ya se han eliminado también. No, en hockey hoy jugamos para clasificarnos para la final. Joder. Está a tope en Twitter ahí, Carlos. Ya no le quedan los Nuggets y tira ahí de Hombre, claro, los Montreal. ¿Cómo son? De algo hay que Los Canadiens. tirar. Y además que hoy se juega en Quebec, San Montreal, el partido que es el sexto que se clasifican y es el Día Nacional de Quebec. Así que hoy puede ser ya fiesta total. El botellón. El botellón ya. Hoy me emborracho. Y como ganan, me emborracho. A las 4 de la madrugada, si veis tweets raros, soy yo. La silencia del grupo, entonces. Si me llega una notificación de tweet, veo. Digo, es No. que eso es Hoy, canelado. como ganen los vecinos que ayer tiraban petardos, hoy van a tener himno de Canadá a todo trapo durante las próximas 3 horas que esté despierto. Todos despiertos. Pero bueno, Hoy vas a dar tú la dejémoslo ahí. nochecita, sí, ¿no? Que se Hoy voy a dar yo la jodan. nochecita, que se jodan justamente. La vendetta, la vendetta. Donde las dan las toman, ¿no? Exactamente. ¿Qué le pasa? ¿Qué dice Bopper? No Aquí funciona. dando. Pero es que no nos Sí. está escuchando. Imagino que muchas veces ha dicho que no nos puede escuchar porque está volviendo a casa. Ah, bueno. Y dice que, total, para escuchar a Efren, mejor no escuchar. Pues entonces aprovecha, Fren, y habla ahora. A ver, Vale, ¿nos presentas a los nuevos seguidores? presentamos aquí de los cuales conozco algunos. Tenemos a Pisquet85, a Pitu barra baja FN, que ese lo conozco. No sé si por suerte o por desgracia. joder, vaya imagen, mañana se lo digo. Horlurou, Jacobe barra baja Bruña. Este le puedo. Este si me pongo yo a celebrar, lo oye él también. Eplixe74 y Jaco León. Gracias a todos y bueno, espero que que siga Son los vecinos de aumentando. abajo, no son los de la fiesta de la otra vez. Aparte, bueno, ahora porque me voy ya, pero si no, no podría decir que es mi vecino, que luego en el instituto saben dónde vivo y me vienen a pintar aquí, me lo paso igual. Aparte tengo, alguno no, me timbra y se queda, tengo cámara, hombre, te estoy viendo, y se queda ahí. Y yo, este chaval, ¿vale? En fin, bueno, nada, Bueno, Aníbal, cosa de niños. unos consejos comerciales. Bueno, haciendo un poquito de propaganda a Amazon, podéis cogeros el Amazon Prime que os hace tener los envíos gratuitos cuando pedís a través de Amazon. Luego también tenéis el Prime Video, donde podéis ver películas y series. Y tenéis, por supuesto, el Prime Gaming, que es para suscribiros gratuitamente a un canal de Twitch, iba a decir YouTube, a un canal de Twitch que lo podéis gastar en nuestro canal, que no cuesta nada y ayuda mucho el apoyo. Yo recomendaría Amazon Prime. Ahora me he puesto a ver la serie de Expediente X, 200 y pico capítulos. Hostia.
No sé cuándo la acabaré, pero oye, poquito a poco. A ver, al final es Amazon Prime, la verdad es que muy baratito. Son 3 euritos al mes y tienes un montón de series, películas y, bueno, luego puedes también temas de música y cosas así. Bueno, eso yo no lo toco, así que no sé muy bien. Pero bueno, tenemos 3 euros, que es nada. Hay que gastar, hombre. Hay que mover la economía, ¿verdad? Señor Jeff Bezos, hace falta dinero. Bueno, Carlos, empiezas. Tenemos un mogollón de noticias y rumor y de todo ya. Sí, Detroit ha sacado el PIC 1, más el 37, el 42 y el 52. Warriors, el 7 y el 14. Orlando, el 5, el 8 y el 33. OKC, el 6, el 16, el 18, 34, 36, 55. Todo el draft para ellos. Los Pelicans, el 10, el 35, el 40, 43 y 53. Y bueno, los Raptors, que no están aquí también, el cuarto, que han estado ahí dando por Twitter. Y bueno, todo pinta que el número uno será Kate Cunningham, que ya empiezo a escuchar y empiezo a leer sobre todo bastante gente de Detroit que habla de traspasarlo. Sí. El número dos, Evan Mobley. Ah, sí. Sí. A mí me choca bastante porque traspasarlo, ¿para qué? Si no tienen equipo para competir ahora, no sé. Hombre, ya, pero... Hombre, a lo mejor no les cuadra el Mobley este, que se supone que iba a ser el número 2, y prefieren uno más abajo. Yo creo que lo que hace falta es un center. Yo he leído por ahí que en Detroit que querían un center, pero bueno, claro, es que Kate Cunningham este que me lía con el 1 y el 2. Sí, no, hombre, yo Cunningham no dudaría. Porque al final puede ser un 1-1-2, ¿no? Yo los vídeos que he visto me recuerda mucho a la Melo o Ball. Pero creo que con mejor tiro exterior. Entonces yo me quedaría Cunningham, ¿eh? No sé vosotros. Pero bueno, como tienen el año pasado a Hayes y tal, pues... Lo único, igual, cambiarlo por más rondas y hacer una reconstrucción aún más a futuro. Pero yo lo que he leído es que querían... o sea, que había gente de Detroit diciendo Kate de titular y Hayes de suplente. Sí, hombre, yo lo vería lógico. Pero bueno, que no tengan por ahí, igual es que también hay alguna oferta por ahí interesante. Y no solo por algún pick, pero bueno. O sea, ahora empiezo o cambiar a lo mejor por un 3 y algo más. O no sé. Hombre, es que el Jalen Green es center, ¿no? Si no me equivoco. Ahora ya os he dicho que estoy un poco tal. Pero no, creo que son bases escoltas, el Green y el Sug. Son bases y escoltas. El que es pivote es el 2, el Mobley. Ah, el 2, Mobley, vale. Yo sabía que uno de los tres primeros será en el Uncenter y que también tiene muy buena pinta. Que es un 7 pies que se mueve bastante bien, parecido al que cogió Oklahoma, el griego es, ¿no? El Popu este. El Popuseski. El serbio este, sí. El Fukuseski. De ese tipo de jugador, así, que es muy alto, con mucho dominio de balón, buen tiro exterior, muy flaquito, no sé. Me recuerda bastante en algunas cosas a ese, en algunos movimientos. Y bueno, a mí ese Alex Teres, el que estaba en el segundo equipo de Filadelfia este, me dice que le impresionó mucho el en directo ahí en la burbuja. Y yo, lo poquito que le he visto, no me ha llamado mucho. Pero bueno, la verdad es que está muy verde también. Y yo había puesto aquí que entre Oklahoma y Pelicans tienen el 18,33% de los picks, macho. Sí, pero a Oklahoma tampoco le salió bien el tanking de final de temporada. No. Se quedan con un 6, perdieron, ¿qué? De los últimos 25 pudieron perder 22, 23 partidos. Sí, sí. Jugando con nadie y al final es eso, se quedan con un 6. Y ya se habla de que van a empaquetar cosas para intentar algo o incluso buscar más picks, es que son unos pesados. Sí, yo creo que llega el momento de que Oklahoma vuelva a intentar algo, ¿no? Pero no lo dudes, que puede que intenten algo, ¿eh? Lo que no sé es qué. Y a Orlando, a Orlando tampoco le salió bien, porque también salió del top 5, tiene suerte de que se llevó el de Chicago. Porque Detroit, bueno, dicen... Hay rumores de esos, a lo mejor son mentiras. En todos los años hay alguno que dice que lo va a traspasar y luego casi nunca lo traspasan. Sí, el año pasado también
El año pasado se hablaba con Minnesota también, que decían que iba a traspasar. Sí, también, y por al ejemplo. Final se quedó. Houston, no creo que lo traspase. Cleveland, pues, es que tienen tantos jóvenes que no sé. Y total, por lo mal que eligen, pues... Sí. A lo mejor Toronto, yo creo que le interesa. Cleveland es curioso, joven. Porque en los últimos años siempre le tocan rondas altas. Los años de LeBron encadenaron ahí tres números unos en 4 años o así. Pero es que eso ahora sí, con, no sal... con... Algunos les, no le salieron muy bien. Y... Bueno, Detroit es experto en esas cosas. Yo lo que sí que creo es que a lo mejor todos estos equipos que tienen tantos pick, pues juntarán 2 o 3 para intentar subir o Warriors seguro. Warriors yo creo que seguro que va a dar los 2, ¿eh? Sí. Para intentar competir ya. Warriors no necesita jóvenes. No me extrañaría un 7-14, incluso Wiseman, y me das algo. Bueno, mira, igual sale el amigo Porzingis. Que parece, o sea, por lo que he escuchado, se ve que quieren o Porzingis o el otro, el Porzingis Hacendado, el que tenéis en Chicago, no me sale el nombre. Markkanen. Pero Markkanen no tiene contrato, es agente libre. Es agente libre restringido. Por eso, pues sí, un sink and trade y para adelante. Pues ese no sé si me convence mucho para Warriors. ¿Qué opinas, Aníbal? Tú te lo quieres quitar, ¿no? Tú firmas el sí. Yo creo que no hay nadie en Chicago que no se lo quiera quitar de encima. Hombre, a ver, muy bien en ataque, pero es que si lo único que hace es estar fuera esperando que se la pasen para tirarse un triple, no entra a canasta, no penetra y encima no defiende. Y a menos, ¿no? Ha ido a menos, yo creo. Sí, este año se ha vuelto un poquito a los porcentajes del primer año, pero no ha hecho una progresión. No. Estoy viendo que este año sí, este año mejor porcentaje en tiro de campo, pero el año de menos puntos. Sí. Cuando había hecho una temporada, la segunda, de 18 puntitos, 9 rebotes. Pues yo sabía lo que he leído. Que estaban muy interesados en Chicago para conseguir a Simmons. Se habla, sí. Y se habla por Lavín. No. Yo lo que leí era de un periodista de Chicago que lo quería que fuera su base con Lavín. Y digo yo, entonces, ¿qué piensan dar? A Markkanen. ¿No? No, yo oí el de Lavín, ¿eh? Yo vi que un periodista de Filadelfia dijo... que el cambio lógico tendría que ser un Ben Simmons por Lavín. Pero es que no me pega tampoco, porque al final Ben Simmons y Vucevic... Es que vas, no, Vucevic te irá, pero... Vucevic tiene muy buen porcentaje de 3. Sí, es buen tirador. Sí, pero también es un jugador lento, que no le gusta mucho transiciones rápidas... Yo, ¿sabe dónde le vería muy bien? En Portland, a Simon. Yo a Simon lo veo genial en Portland, porque sí, claro, me pega con Lillard. Con Lillard, es que encaja a la perfección. Y es decir, uno que defiende mucho, que te tapa y tal. Yo me pega, en Portland me pega. Y a mí es que, uno de los que más me pega de la liga. Es que tanto por sueldos como por tipo de juego, uh-huh, es que les va perfecto, porque aparte les gusta correr, lo decimos, o sea, mientras Lillard se dedica a meter puntos, a que le cubre las espaldas. Uh-huh. Es así, pero bueno. Y sí, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Lo que dice Doc, que sí que al final confían en él. En caliente, tal, pero luego, no sé. Sí, pero yo creo que eso también es un poquito para subirle al mercado. Hombre, es que ahora mismo. Porque la cagada que pegan él y Embiid rajando, sí, al final del partido en caliente la lían bastante. Sí, Darryl Morey nos debe haber cogido y haberle dicho, a ver, si lo queremos vender. Hay que decir que es muy bueno, qué tal, o sea, no podemos decir eso es un matado, porque entonces... Yo tampoco no estoy convencido tampoco que le quieran vender, salvo una oferta como Dios manda, entiéndeme. Va a tener que ser una buena oferta, ¿eh? De tal forma, yo por ejemplo, sabía los rumores de Brandy Bill y Lillard y tal, y digo yo, pero esta gente, esos primeros espadas, ¿encajarían en Filadelfia con Envy? Porque Envy es el abuelo y señor, no, ahí no le gusta compartir. Es decir,
Bradley Beal más que Lillard. Fíjate lo que te digo. Bradley Beal lo veo más. Lillard no va a salir. Que con Lillard. O sea, Lillard yo creo que cada vez menos no va a salir de tal. Y Lillard sí que es dueño y señor. Bradley Beal no me sorprendería. De que Bradley Beal, yo creo que si sale, va a salir para. No sé. Es que yo no sé si Bradley Beal. En primer lugar, él siempre dice que no quiere salir. Y luego salir a eso, a ser muy secundario, cuando es el jefe ahora mismo en Washington. Sí, porque pero yo creo. Sí. Bueno, di Ángel. No. No, que yo creo que Bradley Beal este año ha aprendido un poco también a jugar como un secundario, una estrella secundaria, porque con Westbrook, el que ha lucido ahí ha sido Westbrook, el que ha mandado ha sido Westbrook y él se ha... Bueno, Beal ha terminado con 30 puntos por partido. Claro, él se ha encargado de meter puntos, pero no se ha encargado de dirigir, mandar, tal. Eso lo ha hecho Westbrook, al fin y al cabo. Sí. El que ha tomado las riendas ahí ha sido Westbrook. Es eso. Bueno, pero no sé si lo veo saliendo tampoco, ¿eh? No lo sé. Yo lo que veo es que, por ejemplo, en Filadelfia, si das a Simo que gana 30 millones, a lo mejor te viene mejor intentar conseguir 2 de 15 o 1 de 20 y 1 de 10. Ay, ¿me explico? Sí. Tipo más perfil Tobias Harris, de algo así, que un primer espada. Porque Tobias Harris cobrando lo que debería cobrar Tobias Harris, ¿no? Sí. Tobias Harris ya estaría en 25 a lo mejor, pues yo qué sé. Es que no, ahí tenéis un marrón, porque no sé quién se va a querer comer. Ese sí que no se lo va a querer comer nadie. Ese bueno, sí que no tiene mercado, ese es inamovible. No lo sé. Bueno, de momento, a ver, él como segundo o tercer espada, así tapadito y tal, pues bueno, no está mal. De esta forma, a ver, es que nos metemos mucho con Simon, que ha tenido sus problemas. Yo creo que, no sé si la presión o qué, porque es que se ha venido abajo este chico esta temporada, estos playoffs. Y... ¡Ay, Jenner! ¡Ay, las Kardashian! ¿Qué es lo que tienen? Pero puedes bajar tu rendimiento algo, puedes no sé qué, pero el problema de él es que se ha bloqueado totalmente, ¿eh? Sí, es un bloqueo mental, yo creo. Ha tenido un bloqueo total. Es que más mental que otra cosa. Ni encaraba, ni... Porque, claro, hace un año, acordaros, estábamos hablando de que no tiraba triples. Y ahora es que estamos hablando de que es que no tira, o sea, ni no, tira, no quería tirar no, ni... Claro, pero el no año pasado... Tira, ni no tiro libres. El año pasado en playoff tampoco lo vimos. No, pero bueno, toda la vida es que él no ha querido tirar triples. Y claro, sí, y sí, este pero año, que... Sí. Eso puede llegar a palearlo con otros tipos de ataques. Atacando de otra manera, atacando más agresivamente el aro, penetrando más, tiro más a media distancia... Pero es que lo de que este año yo creo que ya es que el rival le ha comido la confianza y nadie ha estado ahí para decirle, oye, tranquilo, la siguiente la vas a meter, ya verás. No lo sé, pero bueno, de momento ha renunciado a los Juegos Olímpicos con Australia y tiene un plan de trabajo con Los Ángeles. Bueno, ya se debe ver mentalmente fatal también. Sí. Pero mira, tanto hablando de fútbol, tanto se raja de Luis Enrique, pero mira, ahí está Morata jugando todos los partidos de titular sin meter un gol, pues lo mismo necesita Ben Simmons, que un tío que le diga hace un mal partido, ha jugado de lujo, ha sido el alma del equipo. De tal forma, Doc tampoco le ayudó, porque yo siempre pensaba, cuando le estaban haciendo la falta para que fuera a la línea y tal, decía yo, joder, ¿y por qué no le sacas del minuto 1 al 8, al 9? Se juega sus casi 40 minutos y cuando estés en bonus, el otro equipo le quita, le dejas descansando. O incluso fallaba uno y ya lo sacaba. Pero es que es dos. Claro. Es que eso le quitaba totalmente la moral. Porque claro, a veces hacía uno de dos que para él pues no está tan mal y ya fuera. Eso es lo que como si Giannis ahora falla dos, que tiene partidos, ahora bueno, ahora está metiendo bastante, pero tiene partidos de que falla tres o cuatro seguidos, venga, Giannis fuera. Exactamente. Le ha quitado la confianza, lo tiene minado. No, yo creo que tenía que haber sentado con él y haber dicho, mira, ven, a partir de ahora voy a cambiar la rotación. Vas a salir los primeros minutos de cada cuarto y los últimos, que estará el rival en bonus, te siento. Ya está. Pero no, ahí en medio del partido le cambia, no sé qué, parece que queda hasta, ¿no? Después tiene que fallar unos tiros libres. Hombre, es que le dejas señalado. No es que quede mal, es que le dejas señalado. Muy señalado. Ya sabes, o sea, si hay algo... Si pierdes el partido, ya sabes a por quién van a ir los fans, que es a por la persona que tú has decidido señalar. De todas formas. Tiene temporadas de... Estoy mirando aquí, tiene temporadas en playoff
Es verdad que el año pasado no lo jugó, pero en 2018 estuvo en el 70% en playoff, en tiros libres, 18 sí. puntos. En 2019, 65%, 17 puntos en la primera ronda contra Brooklyn. En segunda sí que bajó un poco, pero está igual en el 57. Es que este año es el peor porcentaje de unos playoffs de la historia. Es que ese sí. es el problema. Que se bloqueó, es que, se bloqueó. Pero es eso, es más mental y no ha tenido un apoyo. Y entonces tampoco he entendido yo por qué no ha hecho lo mismo Doc en los partidos y le ha dado un ostión a que para que fuera Capela a los tiros libres. Efectivamente, que Capela no está mucho más allá. Pff, Capela es un crack también con los tiros libres. Pero Capela yo creo que en la vida los ha tenido buenos. No. Y bueno, Capela ha mejorado algo, pero Capela tiene temporadas de menos incluso. Capela empezó con un 10% en tiros libres cuando empezó. 17, pero ¿os acordáis que tiraba alguno a la cuchara? No sé, no me acuerdo, pero bueno, cualquier cosa. Capela es que no metía bueno. uno. No, la primera temporada de Capela, tienes que mirar los porcentajes, son de la primera temporada de la NBA, de Traca. Pero bueno, Suiza. Que yo creo que tampoco toda la culpa ha sido de Simon. Embiid, por su lesión, seguramente, no ha estado al 100% de lo que puede ser él capaz. Danny Green pues, se ha lesionado también, aunque tampoco está jugando demasiado bien, pero bueno, se ha lesionado, no ha jugado. Tobias Harris, sabemos que todo se encoge un poquito en los playoffs. El único que había estado para mí bien ha sido Curry. Curry ha sido el mejor. El mejor. Pues que el problema ha sido eso de que han señalado a Simmons y entonces la gente ya ve a Simmons y el problema hay que levantar eso cuando ya la gente, bueno, habéis visto quemando camisetas y todo. Y claro, cuando tanto el entrenador como la estrella, digamos, que más habla, como es Embiid, ya ha machacado a Simmons, mentalmente ese chico o sale o me parece a mí que va a ser complicado remontar el vuelo. Sí, sinceramente. Bueno, a ver, yo ahora mismo, yo siempre me he opuesto, no sé, era de la opinión de no traspasarle. Yo ahora, en esta situación actual, si llega una buena oferta, es para pensárselo seriamente. Por la situación ya que se ha enquistado ahí, yo creo. Yo creo que hasta el chaval necesita un cambio de... Aunque no le apetezca salir de Filadelfia, yo creo que necesita un cambio, ya no de equipo, sino de... O sea, con otro entrenador, hasta en Filadelfia, un entrenador que llegue y diga Simmons va a ser clave. Sí, no, bueno, Doc va a seguir. Doc llegó y dijo que sus estrellas eran Simmons y mí, y ya está. Sí, pero lo mismo con Morey, cuando llegaba Morey se decía, no, va a cambiarlo, tal, y se confió en él, pero ahora se le han quitado. Sí. Todo lo que le han dado, le han quitado. Le han puesto el caramelo y luego se lo han quitado. Doc podía haber dicho eso y Morey también decir que se iba a quedar, pero, a ver, hay que ser sinceros, ha habido rumores desde el minuto uno de que se iba a ir. También, ¿verdad? Harden, Lowry, con todos ha sonado. Pero contar que es un chaval joven y sabemos cómo es el público, además como lo hemos visto en Filadelfia, que es un público caliente, el primer partido de la temporada, como te falla un tiro libre, ya empezará toda la gente a silbarle, tal, no sé qué, y si no acaba todavía mentalmente de tal, es que es lo que pasa con esos chicos. Por eso yo creo que lo mejor para él es un cambio de aires, porque es un jugador con mucho potencial, pero que mentalmente hemos visto que no es que sea el tío más duro, porque lo van a machacar. O sea, ya es, aparte de que los compañeros, Embiid, yo creo que no hay muy especialmente buen rollo con él. Tiene pinta de que no se llevan especialmente bien. Aparte de eso, pues si el público empieza a silbarlo, yo creo que mentalmente no va a levantar cabeza. Yo con Embiid creo que coleguita no son. Yo no digo que se lleven mal, pero tiene pinta que coleguita no son tampoco. Sí. No se van de cena con las mujeres. Y luego está el problema de su mano derecha, su mano izquierda también. Es decir, tira con la izquierda, pero dicen que es diestro cerrado. O sea, que es diestro, que no es zurdo. Sí, de hecho, él cuando se ve cerca del aro la suele soltar con la derecha. Bueno, de hecho, este año, como le ha acercado bastante al aro Doc Rivers, que eso para mí eso ha sido un acierto, pues ha hecho muchos semiganchos con la mano derecha y bueno... Sí, sí, sí. Él cuando está cerca suele apostar bastante por la derecha, sí. Entonces están insistiendo en que tiene que empezar a tirar con la derecha porque es diestro, no zurdo. Pero cambiarse el tiro a estas alturas, cuidado, ¿eh?
Bueno, pero es que un jugador profesional te, más pero o menos no te hacer, tira con las dos manos, bien o mal, ¿me entiendes? Un jugador de la NBA. ¿Os acordáis de Rasheed Wallace? Sí. Que claro. Tiraba con las dos, tiraba a la derecha y decía, mierda, he fallado dos. Y probaba triples con la izquierda. Estaba con una cara, Rasheed Wallace. Estaba colgadísimo. Hacía una estadística, él, que decía, llevo 0-2 con la derecha y 1-3 con la izquierda. Claro. Bueno, sigamos. Bueno, ya hemos dicho eso, sí. Ya hemos leído lo de Ben Simmons y Doc Rivers, que lo quieren poner a trabajar, que quieren a Bradley Beal o a Lillard, ya hemos dicho tal. Entonces, bueno, vamos a nuestro amigo Ayton. Sigo pensando que dudan de mí, no sé quién. Sé que probablemente... aquí nunca se ha dudado. Aquí siempre hemos estado por él. De él, ¿eh? Aquí siempre hemos estado a tope con él. No hemos dudado ni de él, ni de su carnet de identidad. Sé que probablemente esté en la dirección correcta, pero no creo que el mundo realmente lo vea. Parece una canción de los años 80, ¿no? es un poeta. John Lennon remix. Bueno, sí. Yo voy a contar... bueno, cuando estaba en otro canal, teníamos un colaborador de Phoenix Sun, Rubén, que bueno, tenemos aquí el seguidor también, ¿no? Pues si nos ve, saludo Rubén, me decía en un programa, es que tú le ves y dices, parece que no ha hecho nada, luego ves las estadísticas, ha hecho un 20-10, que era lo que os decía el primer día, que intimidaba mucho y que te, joder, te bajo un 20-10, es verdad. Yo desde entonces le empecé a seguir y, joder, es que... recoge el rebote, intimida, que le pregunten al MVP de la temporada, ¿eh? Si le costaba tirar con el delante y bueno, y la verdad es que está cogiendo bastante protagonismo. Bueno, ya lo del otro día con la canastón ese que metió. Pero ves que te decíamos, Ángel, no dudes de Ayton, aquí estábamos los tres. Ángel, no dudes de Ayton. Y Ángel ahí le daba, nos ponía las imagencitas de el club de los abuelos, venga. Menos mal que está escrito en la web el artículo. que hice de 5 o 6 equipos que yo pensaba que eran los contenders y estaban los Phoenix Suns entre ellos, claro. Y al único que ponía a parir a Ayton. Todo malo. Tengo que mirar de qué puse de qué artículos hice. Sí que estaban los Bucks, también estaban, y los Clippers. Los Atlanta no. Atlanta está sorprendiendo a todos. Sí, sí. Atlanta, pero están jugando muy bien, ¿eh? Las cosas como son. Están jugando muy bien. Mira que yo he sido, digamos, crítico con a veces con Trae Young, que pecaba un poquito individualista y tal, luego lo hablaremos, está... No sé qué le ha dado Macmillan. Y recuerdo que cuando llegó Macmillan hubo gente que dudó, que decía, va, está haciendo muchos peores números que nunca, tal. Y bueno... Está a un nivel espectacular, ¿eh? Esta noche ha sido brutal, pero bueno, luego miraremos. Luego hablaremos, sí. Bueno, los Juegos Olímpicos. Durant, Bill, Booker, Lillard, Tatum, Draymond Green, Adebayo, Chris Middleton, Love, Holiday, Lavin, Jeremy Grant, nada. Love, equipo... ¿de quién es amigo? No, a ver, yo el otro día lo comentaba con... un compañero tal decía que, a ver, Love, para como pivote abierto y que va a ir a todas, para ganarse un contrato y tal, un último contrato, y por experiencia tal, a mí no me disgusta, ¿eh? Bueno, ya fue a la selección, yo creo que va porque ya fue. Seguramente. Me extraña que no, siempre solían apostar por algún jovencito y este año no hay ninguno. No, había ido en 2012, me acuerdo que estaba Anthony Davis, o en 2008 incluso ya, siendo universitario. Siempre apostaban por alguno y este año no. Y yo sigo pensando que de ahí alguno se va a caer, ¿eh? Yo creo que Booker no lo acabo yo de ver y algunos de los de... Vamos a ver, Middleton, yo no sé qué tipo de cuarentena van a hacer, pero el NBA acaba el 22 y se va a 7 partidos y los juegos empiezan el 24. Yo creo que alguno se cae ahí también. Sí. Lo de Milwaukee. A ver, es una buena selección, sobre todo por Durán y tal, pero es la preselección que yo recuerdo de unos Juegos Olímpicos.
Pero bueno, es lo que decíamos tú y yo. Hay muchos lesionados y mucha gente libre que no se la quiere jugar a hacer. Y no solo gente libre, venimos de una burbuja, de un verano sin verano y no se quieren perder otro verano. Claro. Pero bueno, sí que faltan. Lo normal es que de los tres primeros quintetos haya 6-7 jugadores y este año hay 2. Pero claro, también cuenta que en los quintetos tienes Antetokounmpo, que es griego, Jokic, sí, que es tal, Doncic, que tampoco. Sí, o sea, pero bueno, faltan jugadores que solían, que se pensaba que iban a estar. Si sí, lo Curry se pensaba que iba a estar, al estar de Draymond Green. Bueno, vamos a ver, porque luego hay que jugar a baloncesto. Sí. Mira, seguimos justamente con uno que sí que va, pero va con Nigeria. Al-Farouq Aminu, que va con Nigeria. Buen equipo lleva Nigeria. Ejecuta la player option por 10.183.800. Arriba, que esto lo he puesto por ti. Atrinca la pasta, ¿qué te parece? Para pegarme un palo, ¿no? Para recordarme que esto aún está en el equipo. Y podría haber aquí un stress provision o algo, un cortar y... Es que no sé qué papel ha tenido, poco, ¿no? Poco. Empezó jugando, pero se cayó rápidamente a la rotación. No. Bueno, falta aquí una noticia de Chicago que para darle una alegría a Aníbal creo que le dieron un premio a Tadeusz Jaun. Sí, Tadeusz Jaun, el premio Hustler. Bueno, oye. Que creo que Tadeusz Jaun no sabía. Unos aquí nos fuimos en playoff, otros por alertis aquí el premio Hustler. Ah, sí. Y al jugador más simpático también creo que han ganado. Nah, Minú, 6 partidos jugados este año. Sí, lo sé. Con Chicago jugó los primeros cuando el traspaso, pero jugaba poquito. Y hizo. Bueno, pues nada. Y lo de Nigeria tiene buenos jugadores, pero es la selección más caos que pueda haber. Sí, pero bueno, Jordi Fernández. Cuidado con Jordi Fernández, entrenador. Hasta Jordi. Va Jordi, entrenador. Suelen llevar a uno internacional. Va Jordi. Suelen llevar a uno internacional. Bueno, pobre Jordi. Que si nos escucha Jordi, responde el mail. Dile a los de Denver que respondan el mail. Bueno, seguimos con jugadores un poco random. Dinwiddie, random por los tokens que tiene de Bitcoin, que ahora está mal la cosa, muy mal. Rechaza, como dijimos el otro día, ya oficialmente la player option por 12,3 millones. Sí, sí, y ahora ya es oficial. Simplemente bueno. No sé si opináis algo al respecto. No lo sé, supongo que el representante tendrá ahí una buena oferta, porque 12 millones... Sí, pero bueno, yo creo que a algún equipo le dará y a lo mejor piensa que puede recibir a lo mejor un 3 años por 40 o algo así y extender un poquito más. Por si no vuelve bien. Porque a ver, antes de la lesión, para que estuviera entre 15 y 20, no habría que correr. Sí, estaba bien, pero bueno. Eso. Puede dejar dudas a algún equipo, pero él tendrá algo ahí de que le digan 3 por 40 y claro, firmas. Porque a lo mejor vuelve a un nivel flojito y si este año no lo hace bueno, pues... Yo creo que debería haber hecho Marc Gasol, por ejemplo. Rechazar el año que le hubiera quedado en Toronto, sí, y firmar a mejor 3. Sí, yo estoy ahí de acuerdo con lo de Marc. Sí, digo, Aníbal. Pero lo de Dinwiddie, también leí hace ya un tiempo, un año y medio o así, 2, que él puso unos tweets que dijo que cuando se fuera a la agencia libre... Ya hace 2 años creo que puso que iba a rechazar la player option y que iba a poner como un crowdfunding para los fans y si los que más donaban decían que se fuera a Detroit, él se iba a Detroit. Joder. Algo así había. Otro iluminado de la vida. Dios mío. En los Nets va a haber así una mesa cuadrada de gente con ideas, ¿eh? Sí. Sí, tiene que ser cuadrada porque redonda, diría Irving, no, porque la Tierra es plana. Vaya, o sea, fuga de cerebros. Debaten ahí sus cositas.
Está Durán con las cuentas falsas también, paralelamente. Oye, ¿qué sabemos de qué sabemos del inventor del Small Ball? Y sus entrevistas con Portland. Pues bueno, ha pasado una segunda. Sí, eso lo he oído. No, pero bueno, en principio no me han dicho que Portland. Sí, ya tenía dos finalistas, pero esos son los dos principales candidatos. Pero han pasado a D'Antoni, creo que era hoy que tenía entrevista. Vale, vale. Porque yo he leído eso, yo he leído de que se ve que Hammond era la que tenía más números. Leí ayer que Hammond con su asistente, que también es una mujer, no me sé el nombre, pero se ve que tienen muchos números. Y como Oregón es un estado un poco así, rollo friendly y tal, se ve que tenía bastante pinta. Pero bueno, veremos. No estaría mal. Hmm. Pues bueno, si queréis, seguimos con otro general manager, que ya hay entrenador y a Sudoka. Bueno, lo tendremos más abajo, pero aquí dice que teníamos que mover al pick 16 para tener más flexibilidad financiera, recuperar a Al, quien gana mucho más dinero, mucho menos dinero, perdón, palito al amigo Kemba, y tener un jugador de su calibre, la experiencia y el liderazgo. O sea, es un pa, pa, pa. Yo creo que ahí le da, pone a Kemba y a Dani. Juntos, así, ¡pamba! Está claro, cada día lo tengo más claro, que se llevan a matar Dani y Steven, ¿eh? No, y Kemba y Steven. Yo creo que la relación Kemba y Steven tampoco se van a ir juntos de cena, ¿eh? Con las mujeres, no sé, no lo veo, ¿eh? Bueno, al final uno es entrenador, le meten a ese jugador que yo qué sé, porque no le gusta a él y ya está. Tampoco... Y bueno... Hombre, yo creo que les viene mucho mejor tener a Horford que a Kemba. Y encima se ahorran dinero, pues ¿para qué? El negocio ha sido redondo. Por eso, aquí justamente debajo lo decimos, pues que bueno, con Horford, Moses Brown, Tristan Thompson, Robert Williams, Taco, nuestro amigo Taco, Iran Williams, Small Ball. Para una situación de Small Ball que tienen demasiados pivot. Sí, Taco. Bueno, Taco seguirá con su contrato dual, pues tal, pero no sé si el único que pueden cortar es a Moses Brown este. No sé, yo creo que todavía van a mover alguno, van a intentar mover alguno de los pivots, está claro. Y falta uno, ¿no? El de Chicago, pero el de Chicago no tiene contrato, ¿no? Tays, ¿no? No, Tays está en Chicago. Vino de Chicago. El alto. Que yo ya me he olvidado hasta del nombre. Del cariño que le tenía. Me he olvidado ya hasta del nombre. Pues este es que termina la contrata, ¿no? Creo. No sé, vamos a ver el roster. Corner. La corneta. Con lo cual, si había alguna duda de si le iban a intentar renovar, ya digo yo que no. Con todo lo que tienen. Madre mía. Hombre, aquí, por ejemplo, Grant Williams. A ver, es un pivot, pero tampoco es un... No es el típico pivot grande y tal, o sea... No, Grant Williams es... Yo lo veo más como un 4, ¿eh? Sí. Yo recuerdo en Tennessee y le sé que había visto jugar y, hombre, la más jugaba de 4 ahí y a veces incluso de 3. Jugador imprescindible totalmente. Sí, a ver, o sea que aquel equipo, o sea, las dos estrellas... Uno era él y el otro, ya no me acuerdo ni de... Ah, sí, Admiral Schofield, que a saber dónde está, pero ahora dos estrellas, fíjate. No sé, y, con eso lo digo todo. Y Tristan Thompson también le veo muy prescindible. Sí, se le acaba contrato. A Cornell. No, sí, a Cornell se acaba. Y lo que leye ese, me parece, no sé si alguno Oje más. Leye, Moritz Oje Warner, leye. Fournier. Sí. Ah, es verdad, Fournier. Y bueno, Jabari Parker tiene no garantizado. Hombre, Parker no lo hizo malo poco que jugó. Dependerá luego del entrenador nuevo. Y Fournier yo creo que intentarán renovarle, porque si no, menudo trato han hecho. Veremos ahora qué es lo que hace Udoka. Eso sí que me ha sorprendido. ¿Que ficharon a Udoka? Sí. Escuché yo en un canal hoy que se decía que los de Boston habían tenido muy buena relación con él en el Mundial. Uh-huh.
Sabéis que el Mundial fueron 4 de Boston. Bueno, fue Kemba, que ahora ya no está, pero fueron Brown, Tatum y Smart. Y que estaba Udoka de asistente de Popovich. Lo estuve buscando y no lo encontré, si estuvo, pero que ahí habían tenido buena relación. No sé. Sí, yo eso también lo he leído, pero bueno, el año pasado ya sonó para varios banquillos, Udoka también. Sí, es de los de Popovich. Lleva 7-8 años con Popovich. Estuvo un año en Filadelfia de Converse Brown de segundo. Sí, también, que también es de Popovich. Sí, es de Pops. Sí. Otro nigeriano. Hoy estamos en modo Nigeria. Pero bueno, algunos juegos con yo Nigeria. Opino que una franquicia tipo Boston o Lakers, tal, bueno, de las franquicias grandes, tienen que traer entrenadores con un poco de experiencia. Bueno, Stevens, mira, Stevens no lo hizo mal. Sí, no le sale mal Stevens. Sí, es que a lo mejor Udoka es muy bueno y le sale muy bien, pero bueno, siempre ir más sobre seguro en principio. Pero bueno. Bueno, pues sigamos con otro entrenador, este sí ya de los expertos, Carlisle, que ha fichado por 4 años por los Pacers. Cambia Doncic por el, vamos al nombre ahora, el que también Sabonis. Es ahí, Sabonis. Que por cierto, habéis leído que le han hecho una entrevista y ha dicho que él pondría a Jason Kidd en Dallas. Sí, es más, he leído que Jason Kidd es la primera opción de Dallas. Ha dicho que Doncic y Jason Kidd se parecen mucho tanto como jugadores como personas, que él ha entrenado a los dos y que él pondría 100% a Kidd de entrenador. No sé si es un buen halago para Kidd eso. Bueno, a ver, bueno. También Kidd fuera de la pista también era un otro del club de los de Nets, también, ¿sabes? Sí. Era y es, yo creo. Y es. Sí, sí, pero bueno, claro. Y lo de que se parecen como jugadores, bueno, bastante bueno. Relativo, ¿eh? Kidd para meter alguna tenía que sudar, ¿eh? Tenía que tener 4 o 5 metros. Y bueno, Keon Johnson, nuevo récord de salto vertical en el draft combine, 1,22 m. Eso lo he puesto a nivel de curiosidad. El pavo sí, sí. Salta en vertical 22 centímetros. Ha batido el récord, macho. Sí, 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 sí. Tío, qué animalada de chavales. Luego no llegará a la NBA, ¿no? Pero joder. ¿Y has visto el salto? No lo he visto. La verdad, en imágenes no lo he visto. Oh. Pero es la hostia. Yo he visto el vídeo. Es una locura el salto que pega. Es una locura. Es con 1,22 m encima, que está salvajada. Bueno. Y bueno, ya lo último que creo que no has puesto aquí, y eso no hay que olvidarlo, el amigo Caruso. Caruso. Que le han pillado en Texas con el grinder con 2,8 gramos de marihuana. Era crecepelo, hombre, era crecepelo. Se lo vendieron por crecepelo, claro. Si es que... Claro, ahí tal, entonces. Caruso top. A mí que parecía un tío más o menos inteligente. Se decía, mira, un tío centrado. Patapam, te vas al aeropuerto con un grinder de marihuana. ¿Qué puede salir mal? Y más en Texas. Y jugándose el contrato este verano, se juega el contrato porque al fin y al cabo es agente libre este verano. Debe estar LeBron diciendo Schroeder, Kuzma. Caruso, de hecho, hostia, en plan de joder, vaya marrón. Me quedo jugando con los Looney Tunes. Sí, sí, yo creo que se cae en el jam. Estos no pierden. Madre de Dios. Los Ángeles, o sea, los Lakers tienen un verano complicado por delante, Tienen un verano de cositas, sí. Drummond, Caruso. No sé si intentarán Harrell también. Roder, Harrell, Gasol. Pero. Gasol yo creo que ya no tiene. Tiene contrato. Pero Lakers, los dos sí. Garantizados. Sí. Creo que estoy mirando ahora, pero creo que sí, ¿eh? Mira, me suena que sí. Pero es que sí. Los equipos de LeBron siempre son así, porque fichan mucho veterano por el mínimo de un año, no sé qué, tal y cual. Y donde está LeBron todos los años son así.
Sí. Aquí contratos, mira, os digo rápido. Sí, 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 garantizado. O sea, el que no tiene garantizado es Harrell, por ejemplo. Claro, garantizado solo tienes a LeBron, a Davis. A... Bueno, pero Harrell es opción de jugador, por lo que veo. Sí, Caldwell sí. Pope, Harrell, Kuzma. Que supongo que la cogerá Harrell. Gasol y McKinney. O sea. Venga, ocupas muchos millones, ¿eh? 121 millones si Harrell coge la opción, ¿eh? No tienes margen ninguno, ¿eh? Sí, porque son 10 milloncejos, son 9.720. O sea, son 10 milloncejos ahí que te comes. Sí, 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 no, están sin margen. No pueden fichar a nadie. Aún le están pagando a Luolden. Sí. Están ahí. Y Quinn, bueno, Quinn Cook es nada, pero sí Luolden y el próximo año no, otra vez. Que Quinn Cook termina ahora. Sí, el próximo año es eso, hasta 2022. Y tiene lo de Horton Tucker, ¿eh? Sí. Horton Tucker, que no va a querer quedarse por ese milloncito, yo creo, ¿eh? No, lo tiene complicado, ¿eh? Tiene muy complicado de mejorar la plantilla, ¿eh? Es un año Caruso, difícil para Lakers, seguramente. Caruso yo creo que pedirá mínimo 10. O sea, está en 2.700, te pedirá mínimo 10. O sea, ya tienes ahí otro marrón. Es que a lo mejor, visto lo que tienen, a lo mejor tienen que renovar al amigo Drummond. Yo creo que lo van a renovar. Yo creo que dependerá de Harrell si se queda o no. Pero es que no Harrell tienen margen para fichar fuera del equipo. Y luego Drummond. Claro, si Harrell no se queda, no sé si. No sé cuánto está el límite, 100 y pico también. Bueno. Drummond tendrá alguna ofertilla por más del mínimo. Me imagino. Vale. No mucha más, pero. Pero a lo mejor tienen alguna ofertilla de estas de excepciones, de 5 milloncitos o así. Mm. Bueno, es un año difícil, ¿eh? Le rompen la pierna a Kuzma y con su salario cogen a dos pues, con la excepción. Es un año complicado para Lakers, ¿eh? Complicado. Bueno. Pues vamos a repasar las finales, que ya es hora. Bueno, esto es poca cosa. Phoenix ha puesto ya 2-0 contra los Clippers. Esto tiene pinta que va a ir vía rápida. 4-0, 4-1. Y en el otro lado, Atlanta da la sorpresa una vez más. Y ha ganado en el campo de los Bucks. Ha cogido, ya tiene factor campo a favor. El tema de los brackets, estos no hay novedades. Sigue todo igual. Hasta que no acabe alguna de las finales de conferencia, no habrá movimiento. Lo paso, ¿no, Fren? Si no hay novedades, ¿por qué se pone eso? Para recordar que tenemos un bicho de estos todavía ahí en juego. Bueno. Un flunco de estos, flunco. Había que darle uno al mejor y uno al peor. Al que menos entonces no ganabas. Entonces no ganabas. Tampoco ganabas, macho. Bueno, pues anoche primer partido. Buen partido, empieza? ¿Eh? Entretenido. Sí, muy buen partido. Muy divertido. Tío. La clave, como ya dijimos, bueno, lo dijimos ya en anteriores series, por ejemplo, la de Filadelfia. La defensa pick and roll de Young. Y además, como está jugando al nivelazo que está jugando. Y mira que se habla de que Holiday. Bueno, Holiday no sé si está de hecho en el mejor quinteto defensivo. Un traje, ¿eh? Ya, pero a ver, es que defensores. Mira, voy a poner una que he hecho. Una de estas. Que. A ver. Ahí. Que he puesto en la serie de los Knicks de Filadelfia y de los Bucks. Bueno, de Bucks solo un partido todavía, ¿no? Los Knicks eran terceros en liga regular en rating defensivo, los Sixers segundo. Y estos son los números de Trae Young. Tanto con Sixers como con Nueva York, como son buenos equipos defensivos, pues oye, pues ha hecho 22 tiros de campo, con 44 con Nueva York y solo un 40 contra Filadelfia, y se nota la Simmons y Zion. Y bueno, vas viendo todo, 29 puntos. Ahí en el primer partido te hace un 50% tiros de campo. Bueno, en triple estuvo un poquito más flojo. Te da 11 asistencias, 48 puntos, y con él en pista más 10.
me ha llamado mucho la atención que cuando contra Filadelfia, cuando estaba en pista, perdía el equipo. Pero bueno, contra dos equipos con unas muy buenas defensas diferentes, a lo mejor Knicks es más defensa de conjunto y Filadelfia más, porque tiene súper expertos defensivos, pues más o menos le han tenido un poco a raya, pero ayer con los Bucks fue una burrada lo que hizo el chico, ¿eh? Incapaces de defender el pick and roll. Y mira, tengo otra, voy a poner otra. Que... a ver, que la paso. Esta. Cuando estaban en el punto máximo los Bucks, en el segundo cuarto, ganando de 9, vuelve a entrar Trae Young a la cancha y se le pone a defender el Jeff Teague este. Es verdad, tuvo un rato de Jeff Teague. Se lo madre, madre mía, qué traje le hizo. Entre o cuatro ataques ya le quitó. Sí. 40-31, por ahí, sí. Sí, era cuando estaba en la máxima ventaja los Bucks. Y yo lo que digo, ¿para qué le aferraron ficha al chico este? Los Bucks. Siempre lo he pensado. Digo, en 2 años, ¿dónde estaba? En Minnesota, ¿no? De Minnesota se lo alargó a Atlanta. Atlanta terminó el contrato, no lo renovó. Lo ficha a Boston, que flipé también. Boston lo manda a Orlando, Orlando lo corta. Y ahora en los backs, y los ficha en los backs. Esto en 2 años, tío. Es otro Doc Rivers. Es un Doc Rivers de jugador que aún vive de cuando era jovencito, lo hacía bien. Que ahora, pues bueno, otros equipos confían en él. Sí, seguro que vuelve y hace algo. Es que es un... Y tampoco es tan mayor, creo que tiene 30 y pocos, pero sí. Toda la vida ha sido un engordante estadísticas y defensa. Típico jugador que hace estadísticas. Eso es, sí. Y defensor, bueno, es que era vergonzoso ayer, macho. Los 3 o 4 ataques que le hizo Young, que le dejó, vamos, que hizo lo que quiso con él. Bueno, pues nada, pues como no cambié la defensa del pick and roll, Mike. Y todos sabemos que Mike no suele cambiar. No. Mike no suele cambiar, efectivamente. Pues al final, entre Young. O te tira triple, o va para adentro y te hace la bomba, o si no, la suelta para arriba para que machaque Campela Collin. Sí. Es que al final es muy importante el juego que tiene, que lo tiene muy bien trabajado McMillan, el juego que tiene con los pívots, porque el último cuarto prácticamente él solo mete tiros libres, fuerza muchas faltas, y los que responden son Collins y Campela, que se la suelta arriba, cada vez que le sale o López o... En este caso, Antetokounmpo, que le sale un par de veces, la suelta para arriba, mate, mate, mate. Y eso lo están haciendo a la perfección. Es que yo, para mí, la diferencia está haciendo Collins. O sea, el Collins está que, muy buen nivel. El playoff que está haciendo Collins es una auténtica locura. Y, o sea, y Capela muy bien ayer también, ¿eh? Sí, pero bueno, Capela hace lo suyo. Capela, al fin y al cabo, es tira poco, lo poco que tira lo mete, sí. Defiende y coge mucho rebote. Pero es que Collins... Ahí donde buscabas un jugador estaba Collins, que sí. Metió triple, o sea, de dentro, de fuera, media distancia, subiéndose, o una auténtica locura. A mí me encanta ese jugador. O sea, a mí me encanta. Y se habló mucho de traspasarlo, que no se llevaban bien, tal, al final le están sacando un montón de partido. Gana Atlanta el partido con un muy mal día de Bogdanović, muy mal día de Lou Williams, muy mal día en el tiro. Tiene mérito, ¿eh? Porque prácticamente gana con esos 3 jugadores. Mm. Claro, sí, lo que pasa es que al final, como ayer con Young, casi, no te hace falta casi más. A sí, no, ayer que... Young se sale. Young ayer hace... Young y los pivots. Los pivots. Young ayer participa en 80 de los 108 puntos que mete Atlanta. Claro, a mí Capela, faltando creo que es un par de minutos, hay una que se la hace de noche, que choca contra el canto del tablero. Uh-huh. Y luego le hace un tapón ante Antetokounmpo, pero luego en la siguiente les hace un par de amagues y le acaba metiendo con la izquierda y tal. No, me gustó, ¿eh? A mí el juego de pivot me pareció muy, muy bueno. Ya me había gustado la primera serie con Knicks, que juegan muy bien incluso entre ellos. Cuando le salían afuera, él soltaba el balón y eso, se la sueltan uno al otro y venga, a machacar. ¿Y qué pensáis que va a hacer Mike? Esperar. Sí, es que es complicado, ¿no? Porque él va, yo es que lo veo un técnico súper inmovilista, porque luego lo podemos hablar.
Claro, es un equipo que en los minutos finales tiene muchas carencias, Milwaukee. Partido igualado, al final tira un triple con Anton que prácticamente sale por la banda. Fue un airball, sí, pero aquellos descarados. Fue un ball, un airball corto y por la banda. Y por la banda, sí, sí. Y luego y la solo, siguiente. Solo. Y aparte la jugada yo creo que era una jugada para él, porque él ya se abre al principio de la jugada. Mm. Pero claro, sí, claro, en los minutos decisivos. Y la siguiente te la tira Middleton, que llevaba 0 de 8. O sea, es que ahí ves donde luego lo hablaremos. Monty Williams te hace una jugada para ganar el partido. Y este te hace un triple abierto. O Snyder, que te hacía el triple sin jugar. Ahí es donde se ve un poquito el entrenador, hacer una jugada. Es que hay algunos que no dibujan ni una jugada. Pero, tú fíjate el problema que van a tener para defender pick and roll en cabecera. Es que yo lo he pensado y digo, es que no sé qué va a hacer, porque como además el tío es de ideas fijas, que no hay, yo creo no que va a seguir confiando en Holiday y dice, yo tengo aquí al pero defensor. Tal. Yo Holiday le veo un buen defensor, pero no le veo para defender a un jugador del perfil de Young. Y sobre todo, yo creo que la táctica más que Holiday no, es la táctica de pasar el bloqueo, que yo creo, sigo pensando lo que tú dices, Ángel, que lo mejor es que tire de fuera. Yo sí, yo. O por es lo menos a, pruébalo. Ayer hace cuatro triples. Que Fren, que por lo menos pruébalo. Si lo haces tres veces y te clava tres triples, pues cámbialo. Pero, joder, pasa el bloqueo por detrás y le estás diciendo, chavalo, te tira, que te gusta mucho, de tres. Y este de tres hay días que te mete uno de once, ¿eh? Ayer cuatro de trece. Y que se queda solito, que hace el bailecito. Sí. Y luego, pero bueno, luego falla la mayoría. Pero claro, cada vez que le persiguen, cada vez que le pasan por detrás por encima el bloqueo, cada vez eso es una canasta. Luego, otra opción que podría tener, sobre todo cuando están descansando, o Capela o Collin, porque claro, es que tiene dos opciones para hacer luego el alley-oop. Es cuando esté uno de los dos sentados, es poner Anteto marcando al pívot, de pívot, y hacer un cambio en el bloqueo. Sí, es que yo creo que van a intentar, o al menos ayer lo intentaron algo, jugar con Anteto de 5. Otra opción que puede tener es, joder, monta una zona 2-3. No, eso ya pues, se estás pidiendo mucho. A lo mejor no se la sabe, ¿eh? Ese día no fue a clase, ¿eh? A ver, es que las cosas como son. El chaval, el pick and roll, lo ejecuta perfecto. Tiene dos pivots, perfecto para ejecutar el pick and roll. Perfecto. Y luego los árbitros le protegen porque al más mínimo contacto. Incluso hay veces que va a Zeibor le pitaron unas faltas contra él, que se tira contra el defensor y le pitan falta al defensor. Bueno, ayer el arbitraje yo lo vi caserito, ¿eh? Ayer a Capela le pegaron. O sea, abajo pegaron a los pivots, así que. A los pivots se les pega. Pero es que ayer había momentos en los que ya decías, joder, o sea, a ver. Sí, esa misma, esas dos que dos o tres veces Capela que se queda abajo le meten una buena somanta de palos. Y no pitan nada, o sea, que hay una que hasta repiten que se ve como está levantándose Capela y se ve que Anteto, Tucker y Brook le están pegando, o sea, ves seis manos contra la mano de Capela y es ¡pla, pla, pla! Dices, tío, no ha pitado ni una. Claro, alguien intentó otra vez. Ampliar un poquito la rotación. ¿Y sabéis con quién estuvo en esta misma situación? Doc Rivers, que perdió el primer partido. Igual, lo mismo, ¿eh? Roban el primero. Defendiendo de la misma manera. Milwaukee, que podía haber aprendido algo, ¿no? Pero bueno. ¿Y sabe lo que hizo? Hizo un cambio Doc del primer partido al segundo. En el primero lo defendía Danny Green, que telita también. Danny Green puede ser un perfil parecido a Holiday, que no son rápidos. Y en el segundo partido ya lo defendió Simmons. Sí, pero es que todo lo que ajustó en la serie, ¿eh? Pero es que no hay un Simmons en Milwaukee. Aquí ni siquiera claro. Hay Simmons. No me extrañaría un Pedro J dando palos, ¿eh? Pero le va a durar 5 minutos. Sí, porque este es listo, se saca muy las faltas, ¿eh? Y aparte que sea Pedro J tampoco es que sea un fino estilista. No es un atleta. O sea, en el momento en que se le pega un sprint Young, ahora lo está buscando, claro. Es que ya, pero para molestar.
Pero mira, si le defiende Pedro J, lo que pueden hacer es cambiarlo con el bloqueo. Sí. Y Pedro J se quedaría con el pivote contrario, con Capela o con Lin. Ayer fue un drama Pedro J, ¿eh? Ayer Pedro J de Brufro fue dramático, tanto en ataque como en defensa, o sea, dramático. Así bueno, que, bueno. Hay más eliminatoria de la que yo pensaba incluso. Sigo viendo favorito sí, a Bucks, sí. Pero hay eliminatoria, ¿eh? Estos Hawks me están gustando, ¿eh? A mí me están gustando mucho también, sí. Y se lo dejan todo ahí defendiendo. Bien. Claro, ahora seguirá viendo detractores en España que dicen que el Chacho no jugaba porque reprimía un poquito su talento, Macmillan, que no le gustaban jugadores creativos. Bueno, ojo que hoy el Marca ya ha dicho que alucinado, ha dicho que Easy Dallas, no, Easy Atlanta no se equivocó eligiendo a Young. La primera vez que lo he leído, digo, ojo. No, pero cuidado con el draft de 2000. El draft de Doncic es tremendo, ¿eh? Sí. A ver. De Doncic es tremendo. Estaba nuestro amigo Ayton. Está Ayton de primero. Bagley, que por ahora es un puff. Ojo al tuit de Bagley de hoy, ¿eh? No vi. ¿Qué puso? ¿Qué no, ha puesto, o sea, ha hecho un retweet Bagley de uno que ha puesto la foto justamente de ojo al draft este. Y en el retweet ponía: Bagley tiene que salir para demostrar que es el mejor de esos cinco. O algo se ha puesto. Digo, vamos. Digo, venga, nos venimos arriba. No, pero luego está. Es un draft que el 4 es Jaren Jackson, que bueno, tiene muchos problemas de lesiones, pero luego está bueno, por ahí. A ver, Jackson tenía buena pinta, lo que pasa es que se lesionó no, y bueno, sí, a ver la temporada. Ha tenido muchos problemas de lesiones, pero hasta ahí estaba haciendo muy buenas temporadas. Sí. Yo, bueno, la temporada que viene luego, hay que ver. Está Colin Sexton, que tiene pinta de que va a ser All-Star. Ah, bueno, te has saltado dos, ¿eh? Que acabo de abrir. Sí, ¿no? Me salté a Mo Bamba. A Bamba, macho. Bamba Carter. Y Wendell Carter me lo salto. Pintaba bien Bamba, ¿eh? A mí me gustaba mucho, pintaba bien, pero uff. Y Wendell Carter no puede hablar, Aníbal Dell. A ver, Wendell Carter puede llegar a ser buen jugador y tener su minuto. En Chicago esta temporada empezó haciéndolo muy bien. Lo que pasa es que luego hace unos ajustes y Billy Donovan, y cuando vuelve ya no vale nada. Y tenías que soltarlo en el train para traerte a Vucevic. Pues yo ya te dije, Aníbal, que este año contra Filadelfia, contra el tercer pivo, le hizo un traje de cuidado, el Tony Bradley, que no es nada del otro mundo. Defensivamente no es que sea una bestia para mí. Pero sí que podía llegar a parar a varios pivots, pero ni una bestia ni una fierecilla. Cuando se le venía uno más grande, pero es lo que te digo, se soltó a Wendell Carter, me dio pena porque creo que el chico con un buen entrenador puede tener futuro, pero me dio pena por el jugador, que me hubiese gustado verlo crecer en Bulls. ¿Y en Orlando qué tal ha estado? ¿Te has seguido un poco? Sí le he seguido, sobre al todo... Al principio empezó a titular, ¿no? Hizo un traje a Jokic, ¿eh? Cuando jugó Denver sí. Orlando le hizo un traje completo. En Orlando ha estado jugando muy bien. En Orlando ha explotado. Ha explotado, bueno, a lo mejor menos presión. Si es que es lo que decimos con Simon, pues que a lo mejor hay veces que... Ese cambio y el cambio de sistema, que volvió a un sistema más parecido al que tuvo en el principio de temporada en Chicago. Un sistema que les hace aprovechar todas sus virtudes, le tapa las carencias y ya está. Al fin y al cabo es lo que necesita muchos jugadores. Sí. Sí, al final hay que adaptarse, eso no pasa en la NBA, no se adaptan los entrenadores a los jugadores que tienen. Exactamente. Entonces, claro, al final quieres intentar meter a este jugador que no es de ese estilo en ese estilo y pues no, pues ahí se ve frustrado incluso. Oye, número 10 de ese draft, Mikal Bridges. No, es que ese draft es tremendo. El 11 es Shea. El 12 es Miles Bridges, que no es mal jugador. No, jugador tampoco. El 14 es Michael Porter Jr. Sí. Y luego ya otros jugadores de menos nivel, pero están
Está Lonnie Walker, está DiVincenzo, está Werther, está Bruce Brown. Es un Grayson Allen. Es un muy buen draft, ¿eh? Está, sí, creo que está por aquí también Gary Trent. Zaire Smith. Está Milton, el de los Sixers. Los Sixers. No, no, es un draft. Sí, que salió con el 50 por ahí, ¿no? El 54. Fíjate. No, también draft que salió, muy buen nivel, ¿eh? O es el siguiente, este de los Portland, el guiador de los mates. ¿Es de ese draft o es el siguiente? Anthony Simmons, ¿también es de ese año o es el siguiente ya? También es de este año, el 24. Por eso es que digo, y también es un jugador que no tiene mala pinta, o sea, no va a ser estrella, pero un jugador es un, bueno. Un draft interesante, ¿eh? O sea, sí, Aaron Holiday también, que tampoco está mal. Sí, jugadores de que pueden ser titulares o sexto hombres hay bastantes, hay 6 o 7 que yo creo que van a ser All-Star. El Robinson de Nueva York también está. Mitchell Robinson, segunda ronda. Graham de Charlotte. Otro jugador que ha tenido. Bueno, este año peor, pero el año pasado había hecho. Bruson de Dallas. Joder, es que la verdad es que sí, es muy bueno. Es un draft tremendo, ¿eh? Este de los últimos. O sea, acabará hablando de este draft como de los últimos años de los mejores, ¿eh? Ya partiendo de que tiene Trey Young, Luka Doncic, Ayton, uh-huh. Tres jugadores que pueden dominar la NBA, aunque Ángel no se crea lo de Ayton. Y Porter Jr., hombre, no me dejéis allá Porter Jr., hombre. Porter Jr. vamos a confiar que no le coman las lesiones. Bueno, yo creo que Shai Gilgeous-Alexander y Colin Sexton van a ser jugadores importantes en la liga. Sí, es que hay 5 jugadores. ¿No? Porter Jr. va a acabar su carrera por lo que no lo cogió Clippers. ¿Con la espalda? Si aún lo arrastra. Sí, este año que al final de los playoffs se han notado. Es un jugador, es un tipo kawaii, no de calidad, sino es un jugador de eso, de jugar cada año 40-50 partidos. Dale, y este año ha tenido, entre comillas, la suerte de que ha tenido un mes parado por el tema del COVID. Teóricamente del COVID, ha estado un mes parado. Yo creo que va a ir por ahí los tiros. 40-50 partidos máximo al año. El que más me choca es, seguramente es Bamba. Bamba es el... Porque Bagley sí que es cierto, dentro de que su tweet es una flipada, que ha jugado partidos buenos. Yo creo que el problema de él es Sacramento. Yo creo que Bagley es un jugador con mucho potencial. Yo creo que en otro equipo lo puede hacer bien. Yo lo veo a Bagley como un 29 fácil en otro equipo. Sí, sin lesiones, que ha tenido muchas lesiones. Y no te extrañe que Mamba también. Si es un equipo que se adapta a él y no el que se tiene que adaptar al juego del equipo. Mamba me parece tremendamente lento, Muy grande, muy fuerte, pero... Uf, me parece muy lento. Las veces que lo vi poco Orlando también, eso es verdad. Pero parece un jugador muy, muy lento. Yo lo poquito que le he visto no me ha llamado mucho la atención, la verdad. Para un número 6 a mí me choca un poco. Es un buen draft, ¿eh? Un draft a echarle ahí el ojo, ¿eh? Bueno, sigamos con el partido de ayer, bueno, si queréis, ¿no? Sí. ¿Qué más queréis comentar del de ayer? El partido de ayer, básicamente, es que el partido de ayer se resume en Trey Young. Trey Young, el juego entre pivos y que, bueno, los dos equipos están bastante desacertados en el triple. Hace un buen partido Giannis, incluso mete los tiros libres. Y un muy buen partido Holiday. Bueno, y yo he añadido lo del paréntesis. En ataque. Sí, eso es verdad. Y con patines en defensa, macho. Es verdad. No le vio, En defensa le destroza. Sí, pero bueno, Holiday estaba haciendo unos playoffs bastante dubitativos en ataque. Sí. Veremos ahora mismo si se despierta. Nos pregunta Mingallón que qué posibilidades vemos a Atlanta, favoritos tras la victoria de ayer. Favoritos yo diría que no, pero ¿qué le ponemos? ¿Un 30? ¿35? ¿30? Sí, a ver, a mí me... Yo le pondría un 40. Bogdanovic, que se ha lesionado, ayer ya... Ya jugó los últimos partidos tocado, ¿no? Rodríguez, sí, otra vez. Sí. Y que, hombre, yo imagino, pero es verdad que... al igual de que decimos que Middleton
tiene que meter unos puntos. No imagino a Holiday metiendo 35 cada partido. No, ni eso iba a decir yo. No. Claro, yo me supongo que Middleton dará un paso adelante. Middleton es un jugador bastante irregular, ¿eh? Pero tampoco veo al resto. Ayer prueba con Portis, que lo puse ahí. Bueno, no lo hace mal, ¿eh? Pero bueno, luego no confía en él. Sí que supongo que López puede mejorar el nivel, pero bueno. Opciones va a tener, ¿eh? Allí en Atlanta no va a ser fácil que les gane. Lo que pasa es que ayer jugó mucho, dio bastantes minutos a gente que no había jugado. Sí. Mike, y yo creo que va a empezar a reducir la... Va a volver a reducir, ¿eh? Va a volver a reducir. Sí, pero probó eso, probó lo que dices tú, probó a Tick, probó a Portis. Forbes también jugó y no lo hizo mal. Forbes no lo hizo mal, metió un triple. Es que Portis y Forbes son jugadores que los puedes sacar unos minutejos para dar respiro a los titulares. Si se le complica el partido en el segundo, vamos a ver, 46 de Giannis, 45 de uno y 40 del otro, ¿eh? Y entonces, lo que me sorprendió fue que López solo jugara 20, pero bueno. Y sin faltas, que si sabemos, ¿no? Pues que no son faltas ni nada. Sí, pero bueno, intentaría ajustar por lo de... Intento ajustar este, jugando con eso, el tiempo que metió a Anteto de 5 y tal, y ahí le quitas esos minutos. Y claro, como había dado descanso y jugado con Portis, Portis mete mucho miedo. Yo cuando sale Portis, yo prefiero que no juegue, ¿eh? Que te mira, o sea, así con los ojos así muy abiertos. Pues por eso decía yo lo de la acampada, que hicimos la encuesta. ¿Cómo le llama el comentario? Déjame salir. La película esta, qué miedo me da, ¿eh? No la he visto esa película. No. Pero si os abonáis a Amazon Prime, seguro que la tienen. ¿Cuál? ¿Qué película es, tío? Déjame salir. Déjame salir, vale. Como no lo veo en Movistar, no lo sabéis. Get Out se llama en original. Pues estuvo nominada a mejor película hace 2 o 3 años en los Oscar. Sí. 4 o 5 nominaciones. Es que la busqué luego. Lo que pasa es que no la he visto, fíjate. Yo no suelo ver miedo mucho. Ya me llega con ver a Portis para no dormir. Viendo a Portis ya te puedes imaginar la película. Viendo a Portis ya. Hay veces que después del partido me acuesto, viendo a Portis ya no me acuesto. Ya me quedo desvelado. Pero si dijiste tú que te dormiría en la misma tienda campaña que él, en la acampada. No. Yo solo dije si estaba Mirotić. Ah, vale. Es verdad. Estaba Mirotić, yo me siento protegido. Por Portis, ¿no? Bueno. Pues bueno, pues esto no da mucho ya más de sí. A ver si hay algún ajuste, porque claro, ya a este nivel, como ajustas algo en defensa, y eso que es lo que hemos contado, que Bogdanović está tocado, Gallinari no metió una y Williams tampoco. O sea, el banquillo de Atlanta ayer aportó poco. Sin banco, porque aparte tienen el rollo de que Werther, que era de banco, ahora tiene que salir titular. Es un equipo que está con bajas, aparte, sí, que está sin Hunter, que está sin Reddy. Sí. Que tiene un mérito tremendo lo de Atlanta, ¿eh? Es que Solomon Hill jugó 20 minutos, ¿eh? Solomon Hill. Y no jugó mal Hill. No, en defensa lo hizo bien. Sí. Sacó un poquito de barrigota, sí, me gustó Hill. En ataque es un agujero negro, en ataque... Tiene un par de triples que se quedaba solo, bueno. Miraba para un lado, miraba para el otro y decía, pues la tira. Algunas se tira y algunas mete, ¿eh? A ver, es el típico jugador para tener en la rotación el 11, el 12, algo así, cuando tiene bajas. Pero claro, ahora con las bajas es el 8. Claro. Si no, no jugaría nada, pero... Bueno, ya está claro que si se le pone la cosa tonta, irá por Anteto y ya está. Y como con LeBron, se le lanzará ahí al tobillo y ya está. Muy bien, bueno, esta ya la hemos visto. Esta también. La verdad es que estuvo el partido igual ahí yo. Estuvo bonito el partido, me gustó. Muy bonito. Los dos que vamos a comentar hoy fueron muy buenos partidos. Y llegamos a los Suns. Pues nada, comentarme. Bueno. Yo he puesto ahí una nota de la primera, ¿eh? Que es
Los Suns han sobrevivido a un partido flojo de Booker y encima no tenían a Paul. Y hoy efectivamente, hoy ya vuelve Paul. Sí. Hoy ya vuelve Paul. Con lo cual han desaprovechado una ocasión de haber puesto el 1-1 y haber dejado la eliminatoria. Sí. Esta sí que es lo que dices tú, Ángel, que se ve que los Clippers ya están con la gasolina. Han exprimido todo, ¿eh? Ya. Le hemos dado crédito a Lu aquí, pero yo creo que ya ha sacado el máximo y yo creo que ya está. Sí, ya lo da. Porque este partido era para ganarlo. Sí. Y lo tienen para ganarlo, porque luego lo comentaremos. Lo tuvieron para ganarlo. Pero hombre, sí, llegan al final al Caracruz y ya está. Así que... lo pierden con los dos tiros libres de Paul George y con la defensa en el saque ese de fondo de... De Zubac. No. Zubac no. El que defendió a Crowder en la salida. Que no me acuerdo. Cousins. Que en vez de estar defendiendo hacia canasta, está defendiendo hacia la línea de triple. Le estás dejando un pase a canasta muy fácil. O sea, llegas a poner a Zubac ahí o a Paul George, se ponen ahí y no puede dar el pase y tiene que sacarla a la línea de tres. Con el tiempo que quedaba, era lo que debían hacer. Sí, pero bueno, no es culpa de Lu, es culpa de Cousins. Que sí, tampoco... sí, por eso sí, lo digo. Cousins, mí... cuando queda eliminado, se une a la mesa cuadrada. Sí. Ahí va a debatir, Ahí va a debatir. Tampoco piloto ahí arriba, es que... No, también pone unas caras... también pone unas caras en plan déjame salir sin esos ojos tan exagerados, pero joder, tía. De Booker puse yo ahí que el partido es muy bueno, partido de Beverly. Sí, totalmente. Grandísima defensa de Beverly. De hostia, literalmente. Bueno, porque le choca y le da un cabezazo y lo mira como quien, pero ¿qué pasa aquí? Que si no te he tocado, es que encima se puede así, le dice, no he hecho nada, y el otro dice. Pero hay que decir que luego Beverly te da y luego te apacigua, te dice, venga, tío, colega, que te di, pero no es para tanto. Porque luego hay una de ellas, hay casi medio trifulca al final, Rondo va, empuja no sé quién y Beverly, tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo. Es un flipado. Rondo flipado. Que también, o sea, las peleas le gustan poco. No, parece un partidazo, ¿eh? Booker solo mete, lo pongo ahí, 5 canastas, 7 pérdidas. Y 5 faltas, ¿eh? Le saca faltas, ¿eh? Y aún así ganan los Suns. Es que ese es el problema. Claro, pero es que es lo que te digo. Yo creo que ya no es una cosa de Lu, sino del fallo al final del partido, de los dos fallos al final del partido. Sí. Paul George es la primera vez que falla 2 tiros libres seguidos en 8 años. Pues que Paul George tiene un 90 y pico y falló 5 en el partido. No hay que ver solo que falló 2. Sí. Pero que 2 seguidos, los 2 últimos seguidos son, oye, después de 8 años. A ver si va a haber un virus y esto se contagia, porque mi Simon no podía fallar tanto. O sea. Por eso puse ahí, le pude la presión a Paul George, que yo creo, hay que ser justos, hace un buen partido y mete la canasta anterior para ganar, Pero es verdad que 2 tiros libres. Ayer se ha reventado. Yo creo que está ayer ya, tuvo Trey Young. Creo que tuvo Trey Young, no sé si 7-8 el último cuarto y los mete todos. Claro, pero yo creo que es eso. Yo creo que Paul George está jugando por 2. Sí. Y mentalmente está más cansado que físicamente. Y el cansancio mental. Incrementa el físico y ya llega, yo creo que sin fuerza al final. Es que ayer cuando falla el primer tiro libre de los dos, tal, cuando lo falla, cuando ves el gesto que hace, ya sabes que va a fallar el segundo. Que hace un gesto así como cuando eres niño, que ha dicho, oh, ¿sabes? Enfado así ya. Sí, se enfada. En el momento en el que hizo eso, dije, el segundo lo falla. Porque la verdad es que estamos teniendo, sí, unos playoffs de tiros libres, ¿eh? Ya solo con Giannis ya tenemos tiros libres, un vídeo de tiros libres. El otro día le cronometré. Puse ahí a contar, desde que se pone, porque él, claro, él hace los 13 segundos, porque él tira el 13, tiene mecanizado el 13, pero es que él ya hace el sin balón. Desde que lo hace sin balón, 33 segundos, conté. Sí. 33 segundos. Haz así, 4 o 5 veces, luego ya pide el balón y ya se tira 10 segundos hasta que tira. Sí, es una pasada, ¿eh?
El otro día se quejaban muchos aficionados, porque ahora estamos hablando, bueno, yo lo vivo, de los chavales cada vez tienen menos atención, las audiencias bajan mucho, allí hay mucho de highlights y tal. Y claro, en este partido, los últimos, creo que son el último minuto y medio, dura 33 minutos. No, es que yo lo que decía, bueno, yo sabiendo el hockey, cuando estaba acabando el hockey, quedaban 2 minutos de hockey, y el hockey se para cada poco, quedaban 27 segundos, que miro en el móvil, 27 segundos quedaban del partido. Y ya veía qué tal, digo, bueno, me puse a verlo, digo, dejo el hockey tal, y al final dije, acabo de ver el hockey, me dio tiempo de recoger los ordenadores y tal, y cuando me voy a acostar y pongo, aún quedaban 9 segundos, digo, pero a ver, aún estaba tirando al tiro libre. Claro, digo, debe ir mal el móvil, alguna cosa tal, y pongo mirarlo en el móvil y veo que aún estaban, y justo vi la jugada final, digo, no puede ser, digo ¿qué es esto? Pero hay una noticia que no hemos puesto, y son los playoffs más vistos en los últimos años, ¿eh? Sí. Récord de audiencias. Será por nosotros, macho. No, es que no está Lakers, no está Warriors, no está... yo creo que van a ser las finales menos vistas de los últimos años. No sé. Porque no hay una llamada de una estrella. Lo único... Bueno, si Suns llega al Paul. Suns, Chris Paul, Bucks. Booker... Es que Bucks no sé si tiene mucho... Bucks no tiene mucho tirón allí, yo creo. Bucks, sí, pero bueno, yo creo que total. Atlanta, si llega Atlanta, Trae Young. Todos los equipos. Venían de 2 años de mucha bajada, ¿eh? Sí, vienen 2 años de mucha bajada, pero yo creo que todos los equipos tienen algo. O sea, el primer campeón desde hace mínimo 40 y pico años. Sí, desde el 70 y... ¿Qué puede ser? 76 los Bucks, o así, debe ser el 70 y... Sí, pero hay que contar una cosa. Menos, 71. 71, yo creo. Contar que son 4 estados que no tienen... No son de los más grandes, salvo California, pero que son los Clippers. Claro, Milwaukee son los Packers. Y tienen ahora ahí jaleo en Wisconsin con los Packers. O sea, la gente ahí es fútbol americano puro. Arizona, yo no sé el baloncesto cómo se vive, si vive mucho, ¿no? En Arizona, claro, yo lo único que creo que tal es Georgia, creo que es el único donde tal, pero es que tampoco son las finales que la gente de otros estados va a tirar mucho. O sea, yo creo que las finales van a ser poco vistas. O sea, yo no veo a un tío de Oregón, a un tío de Florida. No, viendo una final Suns Hawks. Es que no tiran. A mí me pasó el partido, lo que comentaba una anécdota parecida a Carlos. A mí me pasó el partido, yo lo vi el día siguiente, me levanté temprano. Y bueno, estaba viendo el partido y claro, entré en el último cuarto, 2 horas de partido. Y digo, hostia, quedó 1 hora, debe tener 2 prórrogas, partidazo. Y 2 horas y media y quedaba poquísimo. Y digo, hostia, pero prórroga seguro. Y al final no hubo prórroga. Se complicó las últimas jugadas, ¿eh? Y revisión, mucha revisión. De hecho, hay una revisión, yo no sé, hay una revisión que tengo muchísimas dudas. Hay una que le dan a Clippers, que le toca el balón Beverly, se la dan a Clippers. Yo eso no la vi tan clara. Porque una que está botando Booker, sí. Le toca el balón Beverly y se va fuera y se la dan. Yo eso no la vi tan clara. No sé. Pero bueno, revisaron prácticamente todo. Sí, esa cual se la dieron. 5 revisiones. Una al final esa. Que está votando. Sí, pero aquí está votando Booker y se la dieron a Clippers. Sí, fue la de justo antes de la canasta sí. que mete por George. No, es la de justo antes de los tiros libres, creo. Hombre, a mí me pareció justo eso, ¿eh? Me pareció que Booker fue el último que tocaba. Que le tocaba a Booker. Eso me parece dudoso. Sí. Y luego en la última, es que si revisas la jugada, falta parece que hay. ¿De quién? De Booker en el bloqueo. Sí, se mueve, bueno, pero pasa que... Están ahí todos en movimiento, en bloqueo. Sí, si revisas, por revisar, Ayton lleva agarrado a Zubac. ¡Vamos, Zubac! Desde el tiro libre. Sí, le dice, vamos, ven por aquí, yo voy por allí. Cosas hubo ahí. Porque Movistar igual, en Movistar comentaban lo de que había sido goaltending. Y goaltending no podía haber sido. Bueno, la verdad es que fue un final
de partido muy chulo, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Esos partidos a gusto. Y bueno, Lu hizo sus ajustes habituales de inicio. Sí, esta vez metió a Zubac y Beverly. Yo creo que le salió bien en los ajustes, quitando a Mann y a Batum. Sí. De hecho, Zubac, lo habéis puesto aquí 34 minutos. Se chupa. 34 minutos. Es lo que lo puse yo. Si va a seguir o va a acabar probando más el small ball, porque acaba jugando 34 minutos y juega, bueno, juega Cousins también. Es que al final con small ball jugó muy poquito. Pues que recordad que en el primer partido el small ball le salió muy mal. El primer partido cuando que empezó con Batum, Ayton, eso que decíamos todavía, o sea, hacía lo que quería cuando quería, hasta que no metió a Zubac. Ayton no hizo, o sea, era el rey. Sí, pero bueno, sigue siendo el rey, ¿eh? Sí, pero bueno. Es que lo dije, siempre hace 20 días, macho. Es que hizo 12 de 15, ¿eh? Sí. Pues y luego los porcentajes 50, que hace el cabrón. El otro día, sí, si hubiera seguido con Batum, se hubiera ido a 45 puntos, ¿eh? O sea, porque era bolas a Ayton y era Ayton. Jugaba facilísimo, a un Zubac le molesta un poco por la altura, pero es que es la diferencia, tener pivo a Ayton y dársela y tener de pivo a Gobert, que ya no, y corriendo de lado a lado. Tienes a Ayton, tienes a un pivo, se la das y que te juega ahí y te saca el tirito ese que tiene 3 o 4 metros, porque es un pivot, ¿eh? Pivot que juega abajo. No lo saques de abajo, o sea, Ayton es... No, es un pivot que te tiene tu tirito de 3 o 4 metros, te juega abajo, te juega picarrol, un pivot. Porque a mí me gusta un pivot. Y si Gobert gana lo que gana, ¿cuánto debía ganar Ayton? No, no sé, bueno, Ayton tiene que ser a punto, ¿no? De que le el, año que, ganar, el ¿no? año que viene. Pues claro. Otro máximo, ¿eh? Ahí... Ahí hay un máximo. Ahí huele a máximo. No, los Suns van a tener que tirar de chequera, ¿eh? Sí, sí. Pues sí, ¿cuántos máximos pueden tener? Porque va a tener el contrato de Paul, va a tener el contrato de Booker, va a tener el contrato de Ayton. Supongo que Bridges y Cameron Johnson los querrán renovar. Y imagino que Payne también, cuando le empieza el contrato, si sigue a este nivel, no va a querer ganar 2 milloncejos. Bueno, hemos hablado un poco de Payne, partidazo de Payne. Pues es que este playoff, o sea, bueno, en general bueno, todo bueno. Lo llevas haciendo una locura. Payne acaba contrato. Pues... va a pedir 10 mínimo y los merece, ¿eh? Los hombre, está mereciendo. Ayer solo 29 puntos, pero está en la media, está metiendo sus 15, 20 puntos cada partido. Los hizo en la serie contra Denver y ahora igual. O sea que si hace unos playoffs de 17 puntos de media, te pedirá 10 y te pedirá 15, ¿eh? Oye, ¿y la entradita esta que hace estirando el brazo ahí? Esa la tiene ahí, la tiene. Estira a la izquierda y la tiene pilladísima, ¿eh? La tiene, pero dominadísima, el cabrón, ¿no? Sí. No falla una. Y pues sí, está Payne con 1 millón, no llega a 2 millones, 1,900. No llega a 2 millones. Van a tener la suerte, entre comillas, de que van a aligerar un poquito de Paul, de pasar de 44 a 30. Pero van a tener que rascar bolsillo. Y ¿estamos seguros de eso? Yo creo que sí. Sí. Pues que haciendo el playoff que está haciendo Payne, con los equipos que están buscando base... No, que sí, estamos seguros... Lo de Paul. Sí. O sea, yo creo de que va a intentar pillar un contrato largo de pasta. O sea, yo creo que no va a coger el de 44 millones para que pase justamente una mala temporada, que sí. Ganas la pasta, pero luego te encuentras con 37 o 38 años, que tengas una temporada mala por lesión o alguna historia de estas. O que bajes tu rendimiento porque tienes 37-38. Claro, este año tiene muy buen cartel, que te van a llegar a las finales seguramente. Por eso yo creo que este año dirá, pues mira, firmo por 30 millones, 35, 3 añitos y oye, y tan contentos. Y él se ve en un equipo que él es que era impensable. Estaba en Oklahoma allí y ya me parece bastante loquito allí. Se ve un equipo que tiene opciones de anillo, a lo mejor un par de temporadas. Sí, y ya no se habla del famoso contrato tóxico. Por eso yo daría casi por seguro de que va a bajar un poco el caché para estirar el contrato. Sí. Pero sí, aquí tengo tal, o sea, Ayton está en 12, o sea, aquí tenemos un máximo, Booker. El próximo año cobra 31.600, Crowder todavía tiene contrato, bueno, está en... En 10, Crowder, Saric en 9, Bridges tiene 5, yo creo que pedirá sus más de 10 largos.
Y claro, Cameron Johnson no, a Cameron Johnson no le quedan dos. Cameron Johnson tiene 4.200 y el 2022 tiene opción de equipo. O sea, aún le queda un poquitín. Biliche, todavía. Espérate que no vaya más, ¿eh? A hacer más de cerca de 15. Por eso, porque, pero lo que digo. Bueno, dentro de dos años van a tener ahí un montón de decisiones. Pero yo, si fuera James Jones, renovaría el equipo, ¿eh? Porque tienes un núcleo de 4 o 5 jugadores jóvenes, incluso Saric no es veterano, incluso Crowder quiere tener 29-30 para pelear la NBA o pelear ahí arriba. Sí, mira, Saric tiene 27, Crowder 30. Bueno, es que salvo Paul, que tiene 36, ves, Booker 24, Ayton 22, Crowder 30, Saric 27, Bridges 24, Jalen Smith 21, Cameron Johnson 25... Luego tienes así de los tal Cameron Payne 26. O sea, es que incluso si quisieras a Kaminsky tiene 28. Aunque ese creo que lo volverán a cortar. Pero claro, sí, yo, no sé yo. Si, un mínimo. Sí, yo creo que le van a firmar a Kaminsky porque allí es muy querido, me parece. Sí, es un 1.800, sí. Como también es otro que también pilota mucho arriba, ahí de Arizona le va bien. Es un terraplanista, votante de Trump, reconocido en favor de las armas o no. Es un tío que se ha... Él una joya. Que él era votante. El suegro, el cuñado perfecto. Sí, sabes que el yerno. Lo dijo que era. Es que, eso... que era del. Bueno, era junto a Irving, de los que había. Irving, un rapero, no me acuerdo cuál. Y él habían donado pasta, ¿vale? Para demostrar que la tierra es plana. Y no habían donado 1.000 euros, sino habían donado una pasta impresionante. Luego, este es amigo de las armas y de aquellos defensor de que toda persona tiene que tener en casa un arsenal de armas por si viene el rey de Inglaterra a pegarte una torta. Y aparte dijo que era votante de Trump y que las elecciones habían sido un escándalo y un robo. Veo a Leonard con un mínimo en Arizona. Este pilota bien, este pilota arriba, también. O sea. Kaminsky es ese que toda la familia quiere para que no haya discusiones en la mesa. La ha liado él. Ha sido él. Bueno, y defiende muy bien estos Suns, Muy bien. Muy bien, aparte empezando que... eso por Bridges, por Johnson. Aparte y defensa de equipo, Claro, a eso me refiero, que aparte de tener muy buenos defensores individuales, luego las rotaciones defensivas, cuando empieza el otro equipo a mover, es que joder, llegan a puntear todos los tiros de los Clippers. Y eso que los Clippers circulan el balón también muy bien. Como hemos visto con Dallas y... Efectivamente. Y tal. Y los dejan en creo que son 18 asistencias y ellos pues 6 más, sin Paul. Sin Paul. Es que el tema es que ha sido sin Paul esto. Con lo cual, seguramente ahora en Los Ángeles uno saque, ¿no? En Los Ángeles. Sí, yo lo veo, yo veo esto a 4-1, ¿eh? 2-2. Bueno, si Aníbal dice 2-2, 2-2. Yo veo el 4-1 también. Ángel, no debías haber hecho caso, yo lo acierto nunca. Perdón. Pero yo sí, yo acierto casi todas, entonces compensamos. Bueno, yo creo que sí, que Sanz es muy favorito y es eso. Yo noté a Clippers que era como su oportunidad. Yo creo, a ver, que... si hubiera estado Leon, Kawhi, pues... Sí, hombre, con Kawhi... Es otra cosa. Pero yo creo que aún puede llegar esta eliminatoria a ser una eliminatoria muy larga. Pero es que Suns viene súper fresco, viene de Egan. Es que Suns que lleva 9 seguidos. Sí. No. Bueno, ganó... 9 seguidos. Sí, y sí, los otros vienen de sufrir, porque sufrieron con Dallas, con Utah menos, pero bueno, también tuvieron que remontar... Yo creo que... Y es el equipo que es, que tiene sus bajas, que le falta Ibaka, que le falta Leonard. Ibaka ha descartado, ¿no, ya? Sí, se ha operado. Ibaka ha descartado incluso no entró ni en la selección para el juego. Yo lo veo complicado. Lo intentarán, pero es que a lo mejor, para que acierte Ángel, voy a romper una lanza, a lo mejor si ganan el tercero es 0-4. Yo es que estoy casi pensando más en el 4-0 que en el 4-1. Yo creo que roba alguno. Yo creo que en Los Ángeles Clippers
alguno va a ganar. O sea, si no han conseguido ganar uno sin Paul, y es lo que ponía yo ahí, si, sin Paul y un partido vulgar de Booker y no han conseguido sacarlo adelante, han podido ganarlo, porque fue un final a cara cruz. Pero si no han conseguido sacar ninguno... Eso, mentalmente haber tenido eso, para un jugador que hemos dicho y que él mismo ha reconocido que mentalmente no va sobrado, vamos a ver cómo afecta. Entonces, sí, y a Kilpers están faltando dos de sus titulares, entre ellos es su mejor jugador. Ya. Sí. Entonces, y llevan ya muchas batallas en estos playoffs. Eso desgasta mucho al final. Eso también desgasta mucho. Ya no solo lo físico, que vale, que son jóvenes y tal, pero lo mental. Con lo cual, si yo veo... Reggie Jackson, que lo pongo ahí otra vez, para mí de los mejores otra vez. Porque Terrence Mann se cargó de faltas y bueno, pum, pero bueno. Complicado. Lo veo muy negro para los Clippers. Ahora sí, ¿eh? Siete vidas tiene un gato, pero han gastado 8. Pues nada, esta noche lo veremos, ¿no? Es esta noche, ¿no? Es esta noche. Sí. Yo lo veré mañana. Yo lo veré mañana. Yo sí, también lo veré mañana. Yo estaré enganchado hoy a lo otro. Bueno, de todas formas, hoy es en Los Ángeles, pues sí que casi te levantas por la mañana y están todavía jugando. Sí, no, pero es a las 4, ¿no? ¿A las 4 es? ¿O a las no 3? Lo sé, pero suelen ser a esa hora, sí. Sí, porque Los Ángeles... Voy a mirar. Sí, 3. Ah, pues juegan pronto, porque son 9 horas de diferencia. Sí, sí. Pero hasta es la mañana, pero bueno, tiene que adaptarse un poquito, ya están en finales, a un poquito el horario de todo el país. Muy bien. Pues nada, antes de despedirnos, sí, bueno, podemos comentar más cosas. Voy a comentar una cosa. He visto una entrevista a Morey, que hicieron el Game Day este, bueno, lo llamen ellos. Uh-huh. Y le vi al tío jodido por cómo ha ido, porque al final él ha dicho, coño, es que este año era un año para haber tenido opciones de ganar el anillo. Porque claro, si tú ganas Atlanta, que era en teoría lo normal, que te plantas con los Bucks, que los puede ganar perfectamente, y con unos Phoenix que están verdes, sin experiencia, no son unos Lakers o un equipo de estos, o unos Warriors de estos que te ganan todos los años y tal. Y yo le he visto al tío, joder, apesumbrado así, diciendo, hostia, qué oportunidad hemos perdido de llegar lejos este año. Este es el año de muchos. Este es el año que también, bueno, lo comentamos ya alguna vez, está bien en el NBA que puedan ganar equipos diferentes. Eso los Suns no tienen ningún anillo, los Bucks no ganan. Yo creo que desde el 71, que tendría que mirarlo, pero... Desde Abdul-Jabbar. Yo sé que los Bucks decían desde que ganaron el anillo con... Abdul-Jabbar y Robertson. Sí, por eso, pues sí, los 70. Pues, sí, yo creo que 71. Es que si veis esto, dices, joder, los dos equipos de Los Ángeles, que eran de los super favoritos, los Nets, con el equipo que tienen. Sí. Los Nuggets, porque los Nuggets si no hubiesen tenido la lesión de Murray. Ya venían de las finales del año pasado. Y tal, pues también iba a ser un hueso duro, dices, joder, y al final han ido cayendo todos. Sí, el próximo año con los Warriors, que yo creo que van a tener ya el super equipo, porque Clay estará y hará algún buen fichaje. Los imagino que Clippers seguirán ahí, Suns seguirá ahí, o sea, Nets seguirán ahí. O sea, con una temporada normal, el próximo año sí que van a haber hostias, ¿eh? Porque Nuggets también se empiezan a hablar de fichajes que pintan bien. ¿Sabes? Pintan que el próximo, aparte de los de siempre, van a haber equipazo el próximo año. O sea, ojo. Claro. Pues... Sí, sí, anima. No, que antes estabas hablando de Morey y estaba leyendo yo antes justo una noticia que decía que los Sixers han aprovechado las fechas previas a las primeras reuniones pre-draft para comenzar a discutir el futuro de Ben Simmons. Y esto es lo que había leído yo, que era lo único que ponía de Chicago con Simmons, era que lo han hecho en una reunión que han tenido lugar en Chicago, en la que Daryl Morey y Elton Brand han sido acompañados por Rich Paul, representante de Ben Simmons y director de Clutch Sports, y el encuentro lo solicita el agente.
y puso, el agente propuso sobre la mesa la idea de llegar a un acuerdo para buscar ofertas beneficiosas para ambas partes. Sí, sí, yo creo que va a salir este año, Simón. Y que van a intentarlo hacerlo antes del 29 de julio para mover también algún pick del draft. Pero ninguna franquicia mostró interés en Simmons. Bueno, ya a mí no me gustó, pero hablaban en el Denver Post, hablaban justamente, y a mí no me gusta la idea, pero se había puesto sobre la mesa de mover a Gordon, mover a Barton y mover el pick para enviar a Filadelfia a estos dos más el pick por Simmons. A mí no me gusta la idea, porque creo que no es el tipo de jugador para Nuggets, pero en el Denver Post ya había algún insider que decían de que se había llegado a plantear dentro de la dirección, de que Tim Connelly lo había llegado a plantear. Es que yo creo que va a sonar para casi todos, ¿eh? Yo lo decía el otro día, es un jugador que tiene cartel, ¿eh? Tiene 24 años. Y un contrato largo. Es un jugador que yo creo que tiene bastante tirón. No es como mover a Tobias, que cobra mucho, jugador de ya más edad. Pero este jugador va a haber muchos equipos que crean que perfectamente puede llevar las riendas de su equipo. Decían que Popovich decía, te doy prácticamente todo el equipo si quieres. Para que en San Antonio no tenemos nada, pero yo pienso que Popovich daba el carro. Tampoco Filadelfia va a querer. Mandaba allí, ya no tiene, mandaba a Messina, lo traía y lo mandaba. Y a Becky Hammond y a Tim Duncan mandaba también. Ah, y luego que Filadelfia tampoco está interesante en el pick, porque quiere ganar ya también. Claro, Morey no creo que no ha sido. Se ha quitado todos los picks de los próximos años, como para que ahora quiera picks. Se ha quitado los picks de 5 años para adelante. No está ya. Quiere ganar, o sea, no ganar anillo. Claro. Quiere anillo. Y Embiid quiere anillo. Es un jugador que dices, ¿cuántos años me puede durar? Porque es que es muy frágil con las lesiones, ¿eh? Porque sí, con ese tamaño, ese peso. En Viste puede tener una lesión con 30 y... Acabo en B. Es que en B, para mí en B es un jugador que tiene fecha caducidad, con lo cual tienes que aprovecharle. Por eso yo siempre cuando decían, ¿a quién traspasarías? ¿En B o a Simmons? Decía yo, uff. Es mejor en B, lógicamente, pero es que claro... Es que, a ver, el problema de Simmons, yo creo que en todos los equipos va a ser que él está emperrado con jugar, o sea, para que lo muevan va a ser que está emperrado con jugar de base. Porque lo suyo perfecto sería jugar de pívot o a la pívot. Sí, es que como un 4, o sea, Simmons como 4 sería buenísimo. Estilo un poquito Antetokounmpo, con ataque, correr. Es que yo creo que le tienen que dar el mismo papel que tiene Antetokounmpo. Claro. Muchos tiradores y un equipo muy rápido a su lado. A que se va a los Bucks al final. A correr. Un Antetokounmpo. Es un jugador de ese estilo, ¿eh? Que, pues, yo pienso que es que a lo mejor cuadra. Yo no creo que sea peor, ¿eh? Yo creo que es mejor. Yo creo que arriba pilota más de lo que pilota Anteto. A ver, o sea. Y es un pasador magnífico. Hay una jugada ayer buenísima. Que se le ponen 3 rectos. Y él va y choca contra los 3. ¡Toma! Pero se le ponen 3. Se le ponen, creo que son Capela, Collins, porque Collins le intenta sacar varios así. Capela, Collins y no sé si Gallinari, 3 justo después del semicírculo y él llega desde el triple. Ya había pasado y sigue recto. En plan, ¡allá voy! Sí, es que no pilota, es que no pilota, por eso digo, no, o sea... Luego se queda mirando, ¿qué ha pasado? Si yo pasé ya, si yo pasé... Se ve 3 jugadores en el suelo y él. Es el mosquito ese que tenía en la frente. No, es que es... Pues yo mira, cuando lo veo digo es que no, pobre chaval. Simmons yo le veo que es un jugador top en defensa, en transición, como pasador y como atleta. Pero yo tienes que darle eso, tienes que darle un equipo, ahí sí que le viene bien, pues a lo mejor un entrenador que le guste correr, estilo D'Antoni y tiradores abiertos. Es que yo le veo el equipo que le viene, y lo hemos dicho antes, el equipo que le viene perfecto, o sea, como anillo al dedo, creo que es el mejor equipo que le podría venir y el salto calidad sería brutal, es que es Portland, o sea, como Portland se lleva a Simmons y mantenga a Lillard, ojo al equipo. ¿Y a quién traes?
¿McCollum? ¿Quién te da por McCollum? ¿A pelo? ¿McCollum? ¿Y para qué quieres tú a Mafia? Bueno, un tirador externo. Un tirador que no tira y que es un clon mejor que Curry. Pero bueno, yo creo que a McCollum le dices, oye, toma la batuta. Quiero decir, es que ese jugador, tía, un poco peor, pero ya lo tiene. No sé de quién ha rajado Ángel, pero se le está yendo la conexión. Sí, sí. Yo pensaba que era yo, no. Ha rajado de McCollum. Sí, ¿y ahora? Ahora, bueno, es que antes se te paraba antes, no pasa nada. Se te escuchaba bien y todo, lo que pasa es que de repente te quedabas la imagen congelada. Vale. Es que, a ver, yo creo eso, que por equipo ahora sí que le puedan venir bien. O sea, si hablamos de Simmons, o sea, de Simmons y por sueldo, yo creo que eso es que le viene como anillo al dedo. O sea, es un equipo así que juega eso, a correr tal y con un Lillard, que sea el que enchufe. Es que el nivel, o sea, la subida de nivel que pega Portland ahí es brutal, porque lo que le falta a Portland es defensa justamente y un tío que organice de una manera más o menos, más que organice de que sepa cómo va esto y para tirar ya hasta Lilar. O sea, yo creo que le vendría brutalmente bien. Pero claro, es lo que dices tú, si no le interesa un McCollum, es que tampoco hay muchos equipos donde puedas mover cosas que le pueda interesar realmente a Filadelfia. Yo creo que Filadelfia va a salir perdiendo en el sentido de jugador por jugador. Lo que pueden pensar es que se le adapta mejor. Va a ser difícil que le den un jugador all-star del estilo de él. ¿Y un sign and trade de Toronto con Lowry para llevarse a Simmons? Pero bueno, ese cambio Sixers yo no creo que pueda aceptar eso, ¿eh? Jugar de 35, 36 años por un chaval de 22. Toronto estaría bueno, Toronto. Vas allí, están de fiesta aún. Pero si lo que quieres es ganar el anillo, Lowry puede ser el que te dé salto de calidad ese. Defensa, buen ataque, organización, triple. Pero sinceramente, ¿tú crees que Lowry te aportaría más que un Simon? En todas las facetas del juego. Para estos Sixers. Igual sí, ¿eh? Darle batuta 100% a Embiid, un tío que le dé bolas a Embiid, que no quiera coger tiros, que no quiera tal, y que organice y defienda. Claro. Eso sí, un año. Es hacer lo que hizo Toronto justamente con Leonard, con Kawhi. Un año. Su jugador de 36 años, ¿eh? Ya, pero sí, bueno, sí. Un año. Pero que eso... Y es Lowry, ¿eh? No es Chris Paul, ¿eh? Sí. Claro. Eso me refiero. A mí me dices... Intentar hacer un trade con Sans para traerme a CP3 y digo, sí. Ahí te digo, un año, pero pues Lowry un año tampoco es Lowry. Pero es que estamos en la misma, CP3 se lesiona y se te va a tomar por saco. Y has cambiado un jugador de 22 por uno de 36. Lowry te llega y se te lesiona, has cambiado un jugador de 22 por uno de 36, pero Lowry te llega y te gana el anillo, ¿qué? Pero no sé, Lowry, si te da el salto a anillo. Yo creo que no te da el salto como para ganarlo. Claro, yo lo veo ahora mismo como un tercero, nomás, ¿eh? Lo veía en Lakers. Yo lo veo y dices, viene y a sumar, bien. Pero si es a quitar por Simon, yo creo que al final tienes peor equipo con Lowry que con Simon. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Así, otro jugador que sé que también lo quieren vender, y por sueldo encaja también, y es un buen jugador, es Hayward. También es lo que hay que traer encima a Charlo, ya lo ha dicho claramente. Que es que si llega una buena oferta, se lo quitan. Pero ahí olvídate, ahí sí que no me pega nada. Ahí no creo que quiera Charlotte porque es lo que más tiene Charlotte de exteriores. Pasa que son diferentes. Pero justamente, si consigue si Borrego lo pone a jugar abajo, si Borrego le dice, oye, tú te pones abajo que ya está la Melo para tirar y este equipo que corre. Y justo Hayward juega en el sitio de Tobias. Pero bueno, pueden jugar 3-4. Sí, claro, pueden jugar 3-4, pero quizás no es lo que más necesita Sixers tampoco. No, a ver, Sixers necesitaría más un base. Y es eso, yo creo que teniendo a Melo, teniendo a... No, yo Hornets... No, y aparte yo no veo a Simmons yendo a Hornets, tampoco es un destino que tal, pero... Va a haber equipos, sobre todo por jugar debajo del aro. Si le tienes que mandar a jugar a Simmons debajo del aro, yo creo que no va a aceptar a ningún equipo. Fíjate que es un equipo que le iría muy bien a Simmons, ¿eh? También.
Así Mosley iría bien. Un equipo muy rápido, mucho tirador. Pero cambiando a lo mejor por Lamelo. Él rompiendo en transición. El Simon rompiendo transición y abriendo balones a los tiradores. Yo creo que, por ejemplo, él iría muy bien a su juego. Charlotte. Lo va a cambiar Detroit Hayward... por Kate Cunningham. Lo va a cambiar Detroit por Kate. Mandarlo a Detroit. Que os manda Kate Cunningham. Pues oye. Bueno, Cunningham y Jeremy Grant se podía hablar. Cuidado, ese. Y un equipo que pueda creer, que puede formar a partir de. De Ben Simmons crear una franquicia. No es descabellado, ¿eh? No, mira. Y tienes un base. Sí, bueno, eso sí es. Va a haber. Va a ser seguramente de las. Porque Kawhi, que era aquí, va a ser, digamos, la mayor noticia del verano, yo creo que va a renovar. Va a ser de las noticias más gordas del verano. Sí, es que yo creo que los dos movimientos que van a hacer así es. Simmons, Hayward, que lo quieren mover. Lowry, bueno, también. Estamos hablando de un All-Star los dos últimos años, ¿no? Sí, pero digo que así de movimientos, tal, porque ya que la agencia libre es tirando a jugadores sin mucho nombre, yo creo que van a estar ahí Simmons, Hayward. Veremos Porzingis, ¿no? Porzingis y lo que pueda hacer Denver, que también quieren mover algo para dar el último año. Porque es lo que le queda. Es que el próximo año hay que rascarse el bolsillo o desmantelar el equipo. Y Connelly no es de rascarse el bolsillo. Pero si el nombre es Nuggets y no son de pollo, son de oro. Sí, pero el jefe es el de Walmart. El presidente es el de Walmart y le gusta menos gastar. O sea que tenemos el presidente de Walmart y del Arsenal. Así que poca broma. Un pack que incluyera a Alonso Ball tampoco estaría mal. ¿Pero es agente libre, no Alonso? ¿O me equivoco? Sí, restringido, pero bueno, sin Andrés. Claro. Sí. Eso sí que no estaría. Pues pasa, mira, que Aníbal no lo ve. Aníbal lo quiere en Chicago. A ver, yo lo quiero en Chicago, pero lo que no veo es qué más puede añadir Pelicans para hacerse con Simmons. Sí, y además que se taparía mucho con Zion. Pero Zion necesita tiradores. Si lo que quiere Pelican es quedárselo, es que va a tener que buscar tiradores. Y eso que, bueno, yo creo que Pelican no descartaría que se moviera algo, pero no en ese sentido. Claro, es que justo Simmons es eso, es lo que dice Aníbal. Al final, ellos necesitan espacio para Williamson y es que correr. Para mí, Pelicans. Pelicans no descartaría que intentara mover a Ingram, y que fuera otro bombazo, Pero es que Zion dice que se quiere ir. Si Zion se. Sí, hombre, si se quiere ir. Si se enroca y dice, pues mira, dejamos a Ingram. ¿Cuántos años le quedan? Le quedan tres o cuatro, creo. Y no lo quieren mover, no lo mueven. Yo creo que no lo mueven todavía, ¿no? No, yo creo que mínimo 2 años más va a estar allí. Y yo lo que creo es que el mercado del año pasado de Pelicans es muy malo. Se traen a Steve Adams, que le quita sitio a Zion. Bueno, tiene dos años, el segundo con oferta de equipo y el tercero oferta cualificada aún. Yo creo que no lo van a mover. Es que traen a Steve Adams que mal en este. Yo no descartaría mover a Ingram, que pasa que Ingram tiene 36 millones dentro de 4 años. Y con Indiana, de Steven Adams es lo que decir, no salió bien, que también tiene buenos millones. 17 Indiana, y 18. Incluyendo en el paquete a Brockton, que también se rumoreaba que le querían sacar. Pues ahí ese no estaría mal. Brogdon y a lo mejor Brogdon y Levert. Levert no lo mueven. Levert no creo que le muevan. A lo mejor si te pones Simmons a tira. Miles Turner, Sabonis... Pero Miles Turner es imposible que juntarlo con Embiid. Claro, pero Sabonis lo mismo. Pero son los que han dicho que pueden moverse, son Miles Turner y Sabonis. Es que es eso, es que si no hay quien metes en el paquete con Brogdon, que sea más o menos que pueda venir bien a Filadelfia y por pasta. McDermott, si le renuevan con un trade. O estamos a lo mejor pensando que va a venir, es lo que dice Ángel, a lo mejor estamos pensando en grandes jugadores y a lo mejor son
Brogdon, McDermott, y vuelve McConnell. Claro, es que yo creo que para tener Embiid es el tiene que ser el amo. No quiero decir el taco. Sí, pero... Entonces sí, es mejor que, en vez de traer uno de 30, es mejor traer uno de 20 y otro de 10. Brogdon, ¿pero dejarías a Draymond como segunda estrella? Simonson, perdón. ¿Dejarías a Harris como segunda estrella? Yo, a lo mejor. Como lo segunda, tercera, ahí. Sí, es que Brogdon, por ejemplo, si Brogdon... tiene mucha personalidad y es un segundo espada también. Segundo o tercer espada con Harris. Bueno, defiende bien, buen tirador. Un primer espada muy bueno y dos rodeándole relativamente bueno. ¿Y si se carga, Atlanta a Milwaukee, qué? Que haya terremoto ahí. Ah, que haya un terremotillo ahí. Y salgan un Middleton, un Holiday por Simmons. Holiday no creo. Hay que jugar los dos. Middleton sí que lo he pensado, ¿eh? Middleton sí que lo he pensado. Un Middleton y luego fichas a un base normalito y tienes a Middleton de segunda espada con un base correcto. Y a que juegan los Bucks. Cuando estén en estático, si están en estático, que juegan. Pero es que yo creo que si Atlanta se cepilla a los Bucks, aparte de que igual Mike salta, yo creo que uno de los tres salta. Sí, pero Simmons. Que son dos casi. Yo es lo que veo. Yo es que es el jugador que más le veo parecido a Antetokounmpo. Pero es que si tienes un estamos hablando de que los Bucks no tienen jugadores para el clutch, le quitas a Middleton. Pues no. En los cinco últimos minutos, ¿qué hace? Con el peso que tiene Tom Middleton tampoco hay que te diga, ¿eh? Pero es el que se la van a dar en los últimos minutos. Pues joder, no sé yo, ¿eh? Yo creo que se la van a dar a él. Sí, sí, no, que estamos de acuerdo, pero que... Pero es que imagínate, en los últimos ataques, pues eso, en pista Simmons tal, Bobby Portis... Pero ves cómo lo decía el otro día todos me decís que no, digo, el problema no es que Simmons tenga o no tenga cárcel, el problema es quién puede darle algo que realmente sea goloso a Filadelfia y que sume la cantidad de pasta y que sea goloso para Filadelfia. Que yo creo que hay cosas, ¿eh? Hablamos de Portland, hablamos incluso de, podría ser incluso Dallas, cositas de Dallas, cositas, hay equipos, hay cositas de Indiana, hay equipos que pueden ofrecer. ¿Dallas quién? Dallas, Porzingis. Porzingis no lo vemos porque lo vemos en la versión de Dallas, en la versión de Nueva York. No, lo que pasa es que yo no le veo por el estilo de juego y por que también se lesiona mucho. Lo que no descartaría yo que hubiera un tercer equipo. Y con tres bandas. Uno a tres bandas. Por ejemplo, uno que no te vendría nada mal sería Tim Hardaway. Claro. Esa gente libre ahora, ¿no? Es que yo veía eso, a lo mejor un Hardaway y Porzingis. Y a lo mejor Simmons va con algo más. A lo mejor el traspaso es más gordo de lo que pensamos. A lo mejor va Simmons y Danny Green. No, Harris va Simmons. Y Danny Green tampoco, esa gente libre. Pero que lo renueven. No sé yo, Yo creo que si lo renuevan, Danny Green es para quedárselo. Sí, sí, sí. Danny Green, si lo renuevas, pedirá pasta, aunque sea por un single trade. No va a ser un traspaso 1-1, yo creo. No, a ver, es uno de aquellos de ingeniería. O sea, este tipo de jugadores, y más jugadores tan peculiares en su estilo, hace falta ingeniería. O sea, no es algo fácil de hacer. Está claro. Pues yo un Jeremy Grant encajaría muy bien en Filadelfia. Sí, ese estilo de Troy. Yo creo que hay muchos equipos que pueden ofrecer cosas que le resulten interesantes. Pero Giannis están 20, ¿no? Creo que lo hago por 20. Sí, 20. Sí, 20. Claro. 20 más Cunningham ya completas. Uf, no sé yo, ¿eh? Si Pistons dice que no quiere a Cunningham, que está buscando traspasar la ronda... Sí, pero lo que está buscando es alguien de abajo. Está buscando a un pivot más que otro base o base tal. O sea, está buscando un pivot. ¿Tiene a Plumlee? Sí, claro. O sea, oye, pues no da mal rendimiento tampoco, pero bueno. No.
No sé, va a haber equipos, va a haber equipos. Sí. Va, tiene ofertas, seguro. Se nombran lo divertido. Tiene ofertas, seguro. O si no, LeBron. LeBron se va a Filadelfia. Se ha cansado ya. Ha dicho, aquí están todos tumbados, no voy a Filadelfia. A ver, va a haber equipos. Entre el de la marihuana, el Roder, el... Es que, a ver... Al final nos queda bien y todo, pobre chaval. Nos queda bien y todo con el marrón que tiene el Lakers. Bueno, no, yo creo que él ya triunfó en Lakers, que ya ganó el anillo. Ya más de... Viendo la primera temporada. Muy bien. Bueno, que ya nos hemos ido a las 2 horas, como siempre, mancho. y seguimos sin Toronto. Carlos sigue semana tras semana poniendo ahí que es Masai. Ya se me está poniendo el colorcito. No sé ya si se refiere que se está metiendo alguna tribu. A ver, ¿sabes? El problema ahora es que también hay muchas noticias, rumores, cosas y tal. Entonces, claro, te pones a hablar y te vas una hora de solo con eso. Yo voy a hacer como Irving, se me va a poner así el color de piel un poco más bonito. Voy a empezar ahí a venir ahí con el incienso y el bastón y hacer una jaca antes. Bueno, Aníbal, vete buscando la raid esta a ver si hacemos algo. Ya la tengo. Ya la tiene. Sí, que lo estaba mirando hace un momento. Ah, ya está puesta. Muy bien. Pues nada. Vale. Ahí os dejamos los consejos de siempre. Y nos vemos el lunes, ¿no? Sí, el lunes ya podemos tener incluso un finalista. Un finalista, seguro. Bueno, que caduca esto y nos echa la bronca Aníbal. No, aún queda tiempo. Vale. Bueno. Venga. Pues venga, nos vemos el lunes. Buenas noches. Venga, hasta luego. Buenas noches.